el momento en que te dejan solo ahí sin... Eso dice, Ricardo Choquifo se unió, ¿no? Ah, sí. Se está mirando. Te das cuenta que antes de poner la imagen habían 20, ¿no? Salió mi imagen y hay 15 ya. Va bajando. Ahí es. Empieza la entrevista 2. Sí, el sábado. ¿Vas a estar hablando algo ahí? Voy a moderar una mesa de fotografía policial. Ya, eso es el 28, ¿correcto? Este sábado, sí. O sea, pasado mañana. Ya, vamos a hablar eso con él, ¿ya? Ahí. Siente un PC, tú eres fuera de foco. Déjamelo un rato. Déjamelo un rato eso. Ah. ¿Chinos en Perú? ¿Estás en Chinos en Perú? ¿Qué? No, sino que mandé dos carpetas. Una que eran chinos, o sea, cosas chinas. ¿Eso es verdad? ¿Mejor profesor PC 2010? De la Facultad de Comunicaciones. Aunque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Creo que ya... Pero como decía, con tus premios, el único premio que tengo. Ok, ya. Estamos. ¿Cómo va a salir? Lo siento, empecé de fuera de foco. Déjame yo rápido. Ahí estamos. ¿Eso está en vivo? Oye, eso está en vivo. No, tú no. Está en vivo. Ya estamos en vivo. Hace rato estamos en vivo. Bueno, hola. Buenas noches con todos. No toque su pantalla. No toque su pantalla. Estamos acá con Ricardo Choquifox. Kifox. Kifox, ya me equivoqué. Mucho chino, pues, ¿no? Complicado el tema. El peor es el tuyo. Luis Chan Changwai es como. Mejor no tome mi nombre en chino, que ahí sí nos complicamos más. Chao Man, creo, ¿no? Chao Man. Chao Man. Te habría, pues. Chao Man. Quería escribirlo. En fin. Gracias por estar todos. Perdón el retraso. ¿Estamos cuántos? ¿20 y tantos minutos retrasados? Pero es la hora peruana. No, pero nunca tanto. Pues no. 20 minutos tarde. Bueno, perdón los 20 minutos. O sea, los chinos somos más puntuales, pero bueno, estamos en Perú. Pues. Sí, nos afecta un poquito. Somos tusanes, pues. Ya corrompidos. Corrompidos. Freddy y César no pudieron estar ahora. Freddy estaba por atrás controlando y yo estoy reemplazando a César. Bueno, Ricardo, cuéntanos un poco cómo empezaste en la fotografía. Bueno, yo empecé de casualidad. Yo siempre digo, la fotografía llegó a mí, ¿no? Porque cuando era chico nunca pensé que iba a ser fotógrafo.
Ahora, pensando hacia atrás, sí era consumidor de fotos, porque yo siempre he sido de coleccionar revistas, ¿no? Revistas de música principalmente, ¿no? Entonces, yo postulé a la universidad, a economía, ¿no? Mi papá quería que se tenga una carrera de esas regulares, conocidas, ¿no? En algún momento yo le dije que me gustaba la historia, pero historia, ¿pero qué vas a hacer? Profesor, me dijo, ¿no? Ahora soy profesor, ¿no? Y estás metido en la historia. Pero te metí en la historia. Pero postulé economía, no ingresé y bueno, ya yo tenía esta. Mi papá ya me había dicho: si tú no ingresas, ya a mí tú verás qué haces porque plata no tengo para seguir pagándote estudios, ¿no? Entonces no ingresé, empecé a trabajar y estaba enseñando inglés en un colegio, en el Colegio Peruano Chino. De Y en octubre, el 10 de octubre, sí. okay. Y al año que ya era profesor, mi papá un día, mientras que estábamos almorzando, me dice: ¿por qué no estudias fotografía? De tu papá salió, De mi papá bien, salió. De mi papá okay, salió. ¿no? Entonces me pareció como alucinante, porque jamás me había planteado estudiar fotografía, ¿no? Y le dije: ya. Y me dijo: bueno, métete a Kodak y yo te pago la mitad y tú te pagas la mitad, ¿no? ¿Eso en qué año fue? En el año 90. En el verano del año 90. Estaba Percy todavía ahí, ¿no? Estaba Bueno, Percy, claro, Percy Percy, Arrasco, claro. Percy Bueno, Arco. él creo que fundó y él cerró también, él creo. Fundó, cerró y fue el único profesor durante no sé cuántas generaciones Es el de profesor de nuestra fotógrafo. época. Sí, claro. ¿Cuántas? Eran 3 promociones al año. O sea que por lo menos ha estado 10 años. Sí, O debe sea, por lo menos son 30 promociones. 30 promociones, bastante, pues, ¿no? Claro, él es el profesor de nuestra época, ¿no? Bueno, ¿Tú ya estuviste ve. ahí? ¿Ah? ¿Tú Yo estudiaste? sí, estuve ¿En ahí, pero Cuadra? no me acuerdo en qué año. En la fundación estuviste, ¿no? Claro, yo, no, no tanto. Yo sé, tú eres más viejo que yo. Claro, yo tengo 30, tú debes tener 28. Sí, más o menos. 28. Que son más Claro. igual. Bueno, entonces, a raíz de que tu papá te dijo eso, estudiaste con Persia en Kodak. Me metí al curso de Kodak en verano. Felizmente, cuando eres profesor de colegio, verano lo tienes libre. Entonces entré a estudiar ahí. Ese mismo año, o sea, seguí enseñando en el colegio, pero mi papá un día me dice: oye, ahí a la bodega. Mi papá era chino en la esquina, tenía su bodega, ¿no? Entonces obviamente conocía pues a todo el mundo que vivía por ahí, ¿no? Y un día me dice: yo conozco a alguien que trabaja en un periódico, le voy a hablar a ver si practicas. Yo le digo: ya, genial, ¿no? Y de pronto me dice: mira, va a venir acá a la bodega, ¿no? O sea, un día que viene me dice: oye, Ricardo, ya, mira, he hablado en el periódico para que vayas a practicar, ¿no? Y entré como practicante al diario Última Hora. Pero, ¿practicante de qué? Practicante fotografía. Ah, o sea, de frente. Claro, o sea, La idea fue completa de tu viejo, o sea, estudia y te consigo la chamba. algo así, ¿no? O sea, claro, sí, o sea, no sé si te consigo la chamba, mira, yo terminé estudiando fotografía en abril de ese año y en agosto ya estaba entrando a practicar en el diario Última Hora, ¿no? Entré a practicar y en diciembre me contrataron. En enero me contrataron, del año siguiente. O sea, practiqué 5 meses. Sea, tan buenos fotógrafos desde chiquito. No sé si era bueno, creo que fue suerte, porque, mira, yo era practicante y era como, pues, el pulpín, ¿no? De todos. De todos, ¿no? Suena feo eso, el pulpín de ¿Y todos. en eso por quién estaban ahí Pero, como fotorreporteros, ¿te acuerdas? mira, estaba don Víctor Medina, que era un fotógrafo conocido en la época, varias veces presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos del Perú. Era bastante conocido, apreciado en su época. Estaba Eladio Loaiza, estaba el Chicha Contreras, que ya falleció, estaba Benito Paco, estaba Mario Ledesma, que él sigue haciendo fotografía de modelos. Estaba René Pinedo, que fue presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos también. El tema es que cuando llega diciembre hubo una poda, ¿sí? Sacaron a 3 fotógrafos, ¿no? Entonces, en enero, o sea, ya fines de diciembre, como ya habían sacado estos fotógrafos, yo le dije a mi jefe: señor, ¿no? Le digo: ¿Cómo es? han votado a 3 y usted cree que me pueden contratar, y total, al final no es más gasto, ¿no? O sea, si votaron a 3, bueno, como que votaron a 2 y a 1 le pagamos, ¿no? Entonces me dijo: ya, voy a hablar con el gerente. Y bueno, terminamos hablando con el gerente todo, y me dijo: ya, a partir de enero te pagamos, ¿no? Y así fue como entré, el año 91 ya Oficialmente. oficialmente pagado, ¿no? En una planilla que no existía, pero me pagaban mensualmente.
Y así empezó mi carrera como fotógrafo de prensa, ¿no? Sin habérmelo propuesto, sin haber tenido algo previo, uh-huh. haber sido parte, digamos, de mis planes a futuro, ¿no? Y ahí empecé en fotografía de prensa. Igual, fotografía vas en película, obviamente. Empezaba, claro, Tri-X. Tri-X. ¿No? Hasta 400. ¿Y revelabas, imprimías? Claro, eso, por ejemplo, se lo debo a Kodak. Como en Kodak, básicamente, era el curso de fotografía y revelado. Uh-huh. Si me aceptaron fue porque yo podía revelar. Eso me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque yo trabajaba de noche. Yo empecé en última hora, como era practicante, practicaba de 4 de la tarde a 11 de la noche. Yo salía del colegio a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces llegaba, salía a 3 y media, llegaba a las 4 y practicaba hasta las 11 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que ningún fotógrafo se quedaba de noche. Entonces, si agarré la chamba también fue por eso, ¿no? Yo era el fotógrafo del turno tarde. Y el laboratorista se iba a las 7 de la noche, o sea que entre 7 de la noche y la medianoche todas las fotos las revelaba yo. Claro, pero que hora cerraba a las 12. A las 12, ¿no? Claro. O sea, el último fotolito, usaban, claro, fotolitos, obviamente. Eso, ¿no? Usaban fotolitos y en esa época, a veces se los cuento a mis alumnos y no, digamos, no lo visualizan, ¿no? En un periódico primero se diseñaba a mano. Claro. Se diseñaba sobre, habían hojas en blanco del mismo tamaño del periódico. Se diseñaba con regla, con lápiz de cera. Y donde va el texto lo marcaban, lo medían, la foto también la medían, le escribían por detrás de la foto, o sea, editaban con la foto en físico, le escribían por detrás, ¿no? Uh-huh. Y todo eso iba a la preprensa, ¿no? Le hacían un fotolito, luego cuando era colores le hacían pues con los fotolitos por capa de color, uh-huh. ¿No? Todas las notas periodísticas eran escritas a papel y eran corregidas así con rayones y con liquid paper. Y cuando ya la nota estaba lista con todos sus rayones, sus correcciones y todo, pasaba a un digitador. A un digitador. Digitador. O sea, había una oficina donde estaban los digitadores, que era gente que simplemente traspasaba el escrito en papel a la computadora, que era computadora de pantalla negra y entraba el texto nomás, ¿no? Correcto. Claro, y así con todo eso recién iba a la impresión, ¿no? Hoy en día, digamos... No, era otra época, o sea, era mucho más manual, había otras sensaciones del, claro, papel, la tinta y todo eso. Totalmente. Que ya se ha perdido, ¿no? Claro, cuando se perdió eso, se perdió un montón de trabajos también, porque ahora, por ejemplo, tú tomas una foto, esa foto tú la bajas al sistema de periódico, la jalan directo al arte y ya está. Y directo a impresión. Correcto. ¿No? Antes era, tú vas a revelar la foto, a editar en el negativo o en la hoja de contactos, uh-huh. Copiabas la foto... La foto pasaba a mesa de edición, si la escogían, en la parte de atrás escribían el tamaño que iba a ir la foto en el periódico, ¿no? Luego esa foto junto con la diagramación y el texto, uh-huh. En pegote, porque se pegaba, el texto iba luego de digitarlo, hoja, pues. Se imprimía y se pegaba en la hoja y le tomaban una foto, un fotolito a la plancha, ¿no? O sea que la foto estaba ahí, ya, todos esos trabajos se perdieron, ¿no? O sea, la tecnología... Si bien es cierto, es bueno y es más rápido, se pierden trabajos, ¿no? No, y agilizó todo, pero, o sea, se perdió todo eso, como tú dices. Claro. Eso era en última hora, ¿correcto? Última hora. De ahí pasaste a otro medio. Mira, haciéndolo rápido, Fujimori hizo golpe 5 de abril, ¿no? Estabas en última hora. Estaba en última hora, el 8 de abril cerró el periódico. Ok. Ya, me quedé sin chamba el 8 de abril, eso fue un miércoles, si mal no recuerdo, sí, el golpe fue domingo, ¿no? El miércoles... Cerró el miércoles, al siguiente lunes estaba empezando a trabajar en otro periódico. Okay. Que se llamaba La Mañana, que era de Sofocleto. Felipe Angel, uh-huh, uh-huh. ¿No? Que era un periodista reconocido, que ya falleció. Él sacó un periódico serio llamado La Mañana, porque en esa época también había El Mañanero, que era un periódico chicha. Eso no lo conozco. El Mañanero, uh-huh. Onda, creo que era de... Onda, sí, me acuerdo. Claro, luego al dueño le descubrieron que era amigo de Montesinos y todo el asunto. Okay. ¿No? Ya, pero La Mañana era un diario serio. Ahí estuve en el previo a que salga y me habré quedado 5 meses que salió, ¿no? Me pasé a otro periódico porque básicamente me ofrecieron un mejor sueldo. Uh-huh. Ese otro periódico no llegó a salir mientras que yo estaba ahí, pero entré a otro periódico, ¿no? ¿Y cómo pasas a agencia? Mira, en el interín, o sea, yo, digamos, terminaba un proyecto, estaba en otro automáticamente, o sea, Dios gracias, siempre, nunca faltó chamba. Uh-huh. Entro al comercio a reemplazar, entré como reemplazante de vacaciones. Okay. Estuve como un año reemplazando hasta mayo del 2005, 6, mayo del 2006. ¿Y tu jefe era Ana Cecilia? Ana Cecilia.
Wow. Este, aprendiste un montón. Sí, sí, sí. En el comer, era la época en la cual, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero había grandes fotógrafos, ¿no? Uh-huh. No, grandes fotógrafos. O sea, la competencia era bastante, bastante fuerte, uh-huh, ¿no? Y cumplí mi ciclo como reemplazante. ¿En el comercio? En el comercio. Y de pronto en mayo me dijeron hasta acá nomás. Este, fue la primera vez que me dijeron hasta aquí nomás. ¿96? Sí, 2006. No, 96, perdón, 96. No, no te vayas 10 años. El Alzheimer. El 96 y me quedé sin chamba. Fue una bastante interesante porque fue la primera y única vez que me he quedado sin chamba, uh-huh, pero fue el mes que mi papá estaba muy grave. Okay. Entonces el quedarme sin chamba me permitió acompañarlo. Mi papá fallece, uh-huh, al mes, uh-huh, y al siguiente mes, cuando acabó mi luto, me llamó Martín Mejía, que lo conoces. No, Martín no. Martín Mejía, de Associated Press. Para nada. ¿No lo conoces? No, ABD tampoco. Es un fotógrafo... ¿Interesante? Sí, sí, muy bueno. Muy bueno. Mentira, Martín, si estás por ahí, saludo. Broma. Saludos, Rodrigo, ABD, que no estás por ahí. Rodrigo también, pues uno que ganó el Premio Pulitzer. Sí, sí, medio desconocido. Medio desconocido. Y que va a ser el sábado, ¿no? En Revelado, el sábado, va a estar, volumen 2, sí, que ahí, de ahí vamos a hablar de ese. Sí. Okay. Y él me llama y me dice si estaba libre, si me interesaba ayudarlo, uh-huh, y por supuesto, pues, ¿no? Era Associated Press, le dije sí, cuando empiezo, ¿no? Y empecé al toque a hacer Photo Stringer, que es un poco el colaborador, ¿no? Correcto, ¿y eso fue en junio? Eso fue julio de 1996. Sí. ¿Y la toma de residencia reventó? En diciembre de 96. O sea, ha sido como cronometrado. Sí. ¿Todo? Sí, sí. Ok. Sí. Tu padre ayudó, creo, mucho, ¿no? Entonces... Definitivamente. Ok. Definitivamente, ¿no? Y empecé en Associated Press, y bueno, pues como bien dices, en diciembre empezó la toma de la residencia, uh-huh, en diciembre te conocí, ¿no? Nos conocimos. Es que suena medio raro eso. Te conocí previo a Navidad. Y desde ahí empezó esta relación, pues, que dura hasta ahora. Sí, relación fotográfica, obviamente. Por supuesto, señores, ¿no? Por supuesto. No, no sé, claro, mal pensado. Sí. Obviamente, en la toma de la residencia, vimos las primeras cámaras digitales. Claro, ¿no? Claro. Sí, eran, okay, unos armazones... Enormes. Enormes, pero mira, yo no sé si tú te acuerdas, pero el 93, debe haber sido, 94... Kodak trajo a Lima la primera cámara digital, que era una F3. Era una F3 con un motor anexo. Correcto. ¿Ya? Y que venía un cable a un CPU que te lo tenías que poner de mochila. ¿No llegaste a ver eso? Sí, creo que se lo vi. Hizo un evento, creo, en lo que era el Hotel Miraflores en 28 de julio. Creo que ahí fue ese evento. Claro. Era una cámara de rollo, uh-huh, que le habían anexado la parte digital, uh-huh, pero el procesador y todo eso estaba en un CPU. Y ese CPU te lo tenías que poner como mochila. Te lo ponías como mochila y salías a tomar fotos cargando tu mochila y la cámara. Y en la mochila estaba en la pantalla. Entonces, cuando tú tomabas una foto, si querías ver la foto, tenías que sacarte la mochila, prender la pantalla, ¿no? Por supuesto que como veníamos del rollo, nadie tenía esa sensación angustiosa de ver la foto tomada. Correcto. Entonces podías aguantar. Uh-huh. Ya, esa cámara la trajeron al Mundo. Ya, yo era fotógrafo de la revista Bea. Bea quedaba con el Mundo en, uh-huh, el mismo edificio Canal 9. Y nos la dieron, dijeron, pruébenla para ver si compramos. Era una cámara de 1 megapíxel. La cámara la probamos, tiraba hacia el azul, ¿no? Entonces a nadie le gustó, era 1 megapíxel, no tenía, pues, la resolución adecuada, uh-huh. La cámara costaba $12,000, uh-huh. La pusimos debajo de la mesa de luz, o sea, nunca más. ¿Sí la compraron? No la compraron. Okay. La probamos, dijimos, no, esta no funciona, uh-huh. Lo guardamos ahí y ahí se quedó, creo que Nicola fue a recogerla. Cuando estuvimos en la residencia, lo que trajeron fue la versión digital mejorada, compacta. Ya no necesitaba el CPU. No. Pero no tenía pantalla. No, no tenía pantalla. Tenías que bajar en una... O sea, realmente tenía el chip incorporado, uh-huh, ¿no? Que era, no sé si tú te acuerdas, la 8008, la N90, correcto, de Nikon, sí, vuelto, correcto, digital. Uh-huh. Con, ¿no?, una cosa que era... Era un grandazo. Sí, sí. Esas son las cámaras que vimos, pues, en la residencia. Veía, lo que tenemos ahora es un sueño, ¿no? Claro, claro, claro. Cuéntame... Entonces, en teoría has estado metido en educación siempre, entonces.
irónicamente lo que decía... Irónicamente, mi papá que me dijo que vas a ser profesor, debo decir que fue también el que me dijo, como me quedé sin, como ya no ingresé y estaba pateando latas literalmente, me dijo, oye, anda al colegio chino y que te hagan una prueba para ver si sirves para profesor, me dijo, de inglés. Ok. No, si sirves, así me dijo. Pero chino, enseñó en el colegio chino-inglés. Inglés, sí, exactamente, ¿no? Y yo tenía 17 años, fui al colegio peruano chino, me tomaron una prueba y pasé la prueba. O sea, pasé la prueba para ser profesor. Y empecé siendo profesor de primaria, de tercer grado a sexto grado. Ah, wow. Eso fue el año 89. El año 90 era profesor de secundaria, de sexto grado a cuarto de media, inglés. Pero ese mismo año, a mitad de año, como te decía, o sea, enseñaba de 8 a 4 en el colegio chino. Y de 4 a 11 practicaba en el último año. Okay. ¿Y ahora que estás en la UPC, correcto? ¿Eres docente en la UPC? Docente, sí. Docente a tiempo completo. ¿A tiempo completo de qué carrera? De la carrera de comunicación y fotografía. Y de los cursos de fotografía de la Facultad de Comunicaciones. Correcto. ¿En qué ciclo están en la Facultad de Comunicaciones y Fotografía? La carrera la empezamos en marzo del año pasado, ahorita estamos en nuestro cuarto ciclo. ¿Por qué hablas, le empezamos? Suena como que estuviste metido en el proyecto para crear la carrera. Sí. No lo quise decir tan directo, pero claro. Eso es mucho, sí. Mucha gente no lo sabe, ¿correcto? Sí, el proyecto de la carrera nace el 2012. Nace porque en esa época, siempre, desde que yo entré, por supuesto antes de que yo ingresara, hay un talento ahí hacia la fotografía, ¿no? Yo entré en la época que estaba Billy Hare, Mariana Montalvo, que ahora es la directora, estaba Renzo Babilonia, ¿no? Y estaba yo, ¿no? Hacíamos muchas actividades. En la UPC. Correcto. El UPC cuando era chiquitito. Claro. Era pequeño. O sea... La UPC este año cumple 25 años, ¿no? Cuando yo ingresé tenía 13 o 14 años, la UPC, y era una universidad nueva, ¿no? La Facultad de Comunicación no solo tenía dos carreras, que era periodismo y publicidad, ¿verdad? Entonces los cursos de fotografía solamente estaban en periodismo y en publicidad, ¿no? Al poco tiempo abrió comunicación audiovisual, ¿no? Entonces teníamos un gran grupo de alumnos y había mucho talento. Mucho talento, ¿no? Los cursos de fotografía básica en la UPC son muy, muy fuertes, ¿sí? Y los alumnos responden. Y el trabajo era tan bueno que en algún momento con los profesores que estábamos ahí dijimos, oye, esto podría ser una carrera, ¿no? Podría ser una carrera. Como en broma, como lo que... Como empiezan los grandes proyectos, sí, como en broma, sí, bromeando, ¿no? Sí, ¿no? Ya habíamos hecho, ese año hicimos nuestra primera semana de la fotografía, ¿no? Y tuvo una acogida interesante, y de pronto dijimos, oye, soñamos con Renzo Babilonia, ¿no? Soñamos, es como, podría ser una carrera, ¿no? Y estaba detrás de Renzo, le decía, hay que aterrizarlo, hay que aterrizarlo, ¿no? Renzo lo consultó, pero Renzo tenía llegada con los directores de la facultad. Lo conversó, dijeron, presenten el proyecto. Correcto. Okay. Presentamos un proyecto y nos dijeron, vamos a ver, ¿no? Caminó un poquito, hicieron algunos focus group, pero lo dejaron ahí. ¿Ya? Probablemente dijeron, no es el tiempo, y se quedó ahí, ¿no? Y se quedó ahí congelado. Okay. Hasta que... hace 3 años. Sí, pues 2015. Retomaron y nos dijeron, probablemente vaya, presenten el proyecto nuevamente, pero ya afinado, ¿no? Okay. Para que salga una carrera pasa un montón de filtros, un montón de filtros, ¿no? Sí, claro. Pasa de tu sueño, que es, sería bonito tener una carrera de fotografía en la universidad, a ver, pónganlo en papel. Correcto. ¿No? Ya para esta segunda etapa se incorporaron más profesores, ¿no? Entonces se formó un equipo y empezamos a crear lo que sería la malla de la carrera. ¿Qué es la que está manteniendo? Es que con algunos ajustes, ¿no? Porque, correcto, claro, hicimos una malla, pero eso tiene que pasar por filtros, ¿no? Por calidad educativa. Y al final nos dieron el visto bueno. Y se abrió el año pasado, en marzo, ¿no? O sea, 2 años después. Sí, sí. Bastante trabajo y de mucha emoción, porque nosotros siempre decimos con orgullo, somos la primera carrera de fotografía a nivel universitario.
¿no? ¿Nacional o me estás hablando de Latinoamérica? Mira, en Latinoamérica no he visto que haya una carrera. Sé que en la Universidad de Palermo, en Argentina, hay un programa de fotografía. Pero no carrera. Pero creo que son 2 años. No es una carrera, digamos, de 5 años como la que tenemos. Ah, caray. No te sabría decir si en Brasil hay o no hay. Uh-huh. Me parece que hay programas de fotografía. Pero al menos en Perú es la primera carrera de nivel universitario. Porque carreras hay de nivel técnico. Correcto. ¿No? Uh-huh. Pero creo que el que sea de nivel universitario le da un estatus diferente, ¿no? Porque nosotros como fotógrafos siempre sufrimos porque la gente no lo ve como carrera, muchos lo ven como hobby, ¿no? Muchos lo ven como una cosa netamente técnica, ¿no? Es lo que comentamos fuera de cámaras, entre comillas, ¿no? Nunca estamos fuera de cámara. Nunca estamos fuera de cámara. Bueno, estamos al otro lado de la cámara, de aquí, ¿verdad? Encima ni siquiera fija, sino en movimiento. Exactamente. Y con la audio, peor todavía. Que tú le dices a tus alumnos, cuando te dicen que sus padres le dicen, ¿por qué estudias fotografía? Uh-huh, uh-huh. Tú les respondes, ¿qué les respondes a ellos? Mira, en general, siempre que va un papá a preguntarme, porque yo participo en las charlas, ¿no? En las charlas de uh-huh. presentación de carreras, ¿no? Entonces siempre hay chicos que van con sus papás. Uh-huh. Y siempre el papá se acerca y me dice, profesor, ¿pero de verdad se puede vivir de la fotografía? O a veces me dicen, mi hijo me ha salido con la novedad de que quiere estudiar fotografía, ¿no? Por lo general, siempre en el tono de voz, siempre se escucha una preocupación, una sorpresa, cierto nerviosismo por el futuro de sus hijos, ¿no? Y básicamente yo les digo, pero miren, siendo honestos, que el padre me diga, mencióneme usted una carrera que le garantice a su hijo que va a ser exitoso y feliz, ¿no? ¿Existe una carrera que garantice eso? Entonces hay papás que siempre tienen la idea de una carrera tradicional, ¿no? Pero a veces yo les digo, miren, o sea, siendo honestos, ¿no? Mucha gente dice que mi hijo sea médico, que mi hijo sea abogado, que sea ingeniero. Pero si en la familia no hay ningún médico, no hay un abogado, no hay un ingeniero, este futuro profesional va a tener que hacerse solo, en cualquier carrera que escoja. Y no hay carrera que sea fácil, ¿no? O sea, si tu papá no es médico y tú eres el único que va a ser médico en la familia, claro, tú vas a tener que abrir cancha, vas a tener que sudarla y no va a ser fácil. Correcto. Lo mismo si vas a ser ingeniero. Uh-huh, uh-huh. No es igual que, por ejemplo, en tu familia todos sean doctores, que tú estudies medicina, vas a tener un camino que ya está un poco hecho. Bueno, diciendo lo que tú estás, o sea, reafirmando lo que tú estás diciendo, es tu papá tiene una bodega. Claro. Y pasas a ser fotógrafo. Claro. Irónicamente, como dijo tu papá, profesor de una universidad. Claro, hoy en día yo sé que mi papá estaría feliz de verme como profesor de una universidad. Yo sé que mi papá se murió feliz de haber visto que el nombre de su hijo aparecía en las portadas de los periódicos, ¿no? Porque yo iba, yo iba contento y le decía, papá, mira, ¿no? El comercio, salió una foto en portada mía, ¿no? Papá, mira, salió una foto, ¿no? Entonces yo sé que él de alguna manera se alegraba, ¿no? Se alegraba y de hecho que hoy estaría contento de que su hijo sea profesor universitario. Bueno, igual, ¿no? O sea, aunque sea de fotografía, como dicen algunos. Pero igual estás viviendo la fotografía, pues, ¿no? O sea, llevas viviendo desde el 91. Desde el 92. No, el 91. Bueno, te contrataron en el 92, ¿no? El 91 me contrataron. Ok, claro. Ya, 91. Desde ahí vivo de la fotografía. Claro, de una manera exclusivamente claro, fotografiando, haciendo encargos en agencias y de todo. Ahora docente. Docente y también fotógrafo. Claro, pero volviendo a lo que me contabas de la universidad. Entonces, claro, yo le digo a los padres eso, ¿no? No hay carrera que les garantice. O sea, su hijo va a tener que esforzarse en cualquier carrera. Y en la fotografía también. No, uh-huh. no es que sea fácil. Claro. ¿No? Pero, primero, los muchachos tienen que estudiar algo que les guste. Porque si te gusta y te apasiona, lo demás cae por su propio peso. Correcto. Yo soy convencido de que cae por su propio peso. Pero no es fácil. Yo le digo a mis alumnos, esto no es fácil. ¿No? Algunos creen que estudiar fotografía es como 5 años y les dicen, ¿no? O sea, a sus papás o amigos, ¿no? Oye, estás en la universidad, qué bueno, qué bacán, ¿qué estás estudiando? Así todos felices, ¿no? Fotografía es como, pero se estudia fotografía, ¿no? ¿Qué estudia 5 años, ¿no? Y por supuesto, mucha gente cree que fotografía es aprender a usar la cámara, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, mira, aprender a usar la cámara, en 2 semanas aprendemos a usar la cámara. Claro, pues es un aprieta botón. Es claro, aprietas botones. Claro. ¿No? Pero igual, o sea, lo que ustedes están apuntando es no solamente tener fotógrafos, sino tener gente dedicada a la fotografía, que el espectro es enorme, ¿no? Claro, la idea es tener un comunicador que es capaz de comunicar a través de imágenes, ¿no? Ahora, esto de comunicar a través de imágenes es un espectro muy grande.
involucra la publicidad, involucra obviamente el periodismo, archivo, ¿no? El archivo, la conservación, correcto, la parte histórica, uh-huh, pero también involucra pues a alguien que es capaz de expresarse como un artista a, uh-huh, través de la fotografía. Correcto. ¿No? Entonces, para poder lograr ese nivel tienes que capacitarte, tienes que aprender. Un fotógrafo completo sabe de historia del Perú, ¿no? Por ejemplo, no puede ser un fotógrafo documentalista y no saber la historia de Perú. No puede ser un fotógrafo de modas y no saber historia del arte. Correcto. ¿No? Entonces, no puede ser un retratista sin saber qué han hecho en el retrato desde la historia, desde que aparecieron las pinturas. Correcto. En la Uricocha, por ejemplo, ya hablando de Perú, ¿no? De las pinturas rupestres, ¿no? Los huacos retratos, los mochica, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento es lo que te da la universidad, ¿no? Y por supuesto, mucha filosofía, mucho pensar en la imagen, ¿no? El profesional que se gradúe, digamos, en nuestra carrera en la UPC, ¿no? No solamente va a saber tomar fotos, va a saber crear fotos con un sentido, ¿no? Con un sentido que lo ubica dentro de la historia, ¿no? Que es capaz de plantear imágenes al futuro, que es capaz de adecuarse, porque tú aprendes a usar una cámara de rollos, pero luego vino la cámara digital. Muchos fotógrafos se quedaron en el camino. También costó, o sea, pasar de analógico a digital. O sea, claro, fue una transición y es más... O sea, que te obligó a entrar a la computadora y aprender Photoshop. Correcto. Así no retoques, tienes, sí, que saber ver una foto y visualizar igual, una foto en pantalla. Iluminabas distinto. O sea, iluminar en, claro, película era muy distinto a iluminar en digital. Claro. Claro. O sea, fue otro conocimiento. Por supuesto, ¿no? Reaprender. Claro. Pero si tú estabas bien metido en la imagen, entendías el... O sea, si tú entiendes el proceso de cómo se forma una imagen... Al toque agarras una cámara digital, te quedabas un par de días metido en tu casa, correcto, viendo cómo funciona y seguías con... Uh-huh, uh-huh. A futuro no sabemos cómo serán las cámaras fotográficas, pero sabemos que las imágenes se seguirán haciendo y consumiendo. Sí, bueno, ¿no? Las redes ha invadido de imágenes. Claro. O sea, todos son creadores de fotos. Todos son tomadores de fotos, creo yo, ¿no? O sea, bueno, foteros, ¿no? Foteros, fotean. Yo siempre, que a mí cuando me dicen vamos a fotear, me suena, vamos a, si se permite aquí, vamos a huevear, ¿no? O sea, vamos a hacer fotografías, me suena más serio. Vamos a fotear, me, claro, suena, no hay nada que hacer, vamos a fotear, como que vamos a pelotear, no vamos a jugar fútbol. Correcto. ¿No? Porque, digamos, el pelotero no juega fútbol. No, pero, o sea... Pichanguea. 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 Sí, canchita, claro, pequeña, pichanguea. Claro, correcto. ¿No? Entra con pelota y todo al arco, ¿verdad? Cuando lo metes a jugar fútbol, por, claro, ejemplo, no le da el físico para correr la cancha. Correcto. Quiere driblearse hasta el árbitro. Sí, sí, idea, ¿verdad? Claro. Igualito, ¿no? O sea, vamos a fotear, me suena... No hay... Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero crear imágenes es otra cosa, porque requiere conocimientos previos, uh-huh, requiere pensar en la imagen, uh-huh, ¿no? Y aspiramos a que nuestros futuros fotógrafos sean capaces de hacer eso, ¿no? Okay. Aparte hay otra parte, hay un tema histórico, hay un tema de archivos, un tema de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Cuando estudiamos la fotografía, por ejemplo, estudiamos la escuela de Helsinki, por ejemplo, en Finlandia, que es un grupo de fotógrafos que empezaron a desarrollar la imagen y son conocidos porque tienen un lenguaje particular, y la fotografía de Finlandia, por ejemplo, tiene ya un como unos fotógrafos para mostrarla, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hablas de la escuela de Vancouver, por ejemplo, ¿no? Correcto. Es decir, grupos de fotógrafos que crearon una manera de ver las cosas. En Perú todavía no tenemos eso. No tenemos una mirada peruana de la fotografía. Tenemos grandes fotógrafos, pero hay no se estudia. Hay talentos por montones. Pero no hemos sistematizado nuestra escuela, así como por ejemplo hay la escuela cusqueña en la pintura, uh-huh, ¿no? Tenemos una escuela de fotografía, o sea, todavía, ¿no? No escuela donde estudiar, sino, uh-huh, una escuela como, claro, correcto, maestros que, claro, estén situados en un lugar, espacio, en el tiempo, en un espacio, tiempo, en el tiempo, ¿no? Históricamente. Y marcado de una manera de mirar y fotografiar. Claro, tiempo. Recién estamos descubriendo, ¿no? O sea, el descubrir a Chambi, por ejemplo, ¿no? Claro. Descubrir a los hermanos Vargas, ¿no? A Nishiyama, por ejemplo, este libro maravilloso, claro, sobre fotografía en el Cusco, ¿no? Uh-huh. Alejos, ¿no? En la fotografía de Cajamarca. Uh-huh. Eso es algo de la última década, dos décadas máximo. Correcto. ¿No? Pero había una investigación de gente muy dedicada. O sea, exacto, ¿no? O sea, por ahí está Jorge Villacorta, por ahí Villacorta, está Andrés Garay, de la UP, de la Mayu Riva, Moana, que estuvo Mayu también, estos libros también. Claro, bueno, ¿no? Y ahora que está haciendo el proyecto Cecilia Larrabió. ¿Te das, no, cuenta? Entonces,
Pero mira cuántos hay por hacer, cuántos archivos estarán escondidos por ahí esperando que alguien los descubra, uh-huh. que los catalogue, correcto. Que empecemos a sistematizar nuestra historia, uh-huh. que empezamos a hablar de maestros de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, en clases a veces yo les muestro a mis chicos Fernando La Rosa, por ejemplo, que es un fotógrafo peruano que yo admiraba. Cuando admiras. Estaba en vivo, admiro, ¿no? Cuando estaba en vivo, claro. Tiene un libro maravilloso, ¿no? Uh-huh. Que al final ya terminó siendo un libro pues ya histórico, pues, porque ya no está con nosotros. Yo ¿no? tengo uno. Claro, ¿no? Y es una maravilla de libro. Maravilla, ¿no? Es una maravilla. Y entonces, por ejemplo, meter en clases ahorita a fotógrafos que todavía están vigentes, a Hermann Schwarz, ¿no? Lori Salcedo, Billy Hare, ¿no? Estudiarlos ya como referentes. Uh-huh. ¿No? Entonces, esas son cosas que recién se están haciendo, recién se están llevando al aula de clases, se está sistematizando. Uh-huh. Entonces aspiramos a que nuestros fotógrafos también sigan por esta línea de investigación, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, en curadurías hay pocos. Nuestras exposiciones giran en torno a un grupo pequeño de personas, 5 o 6 personas, correcto. A lo mucho. Uh-huh. ¿No? Curadores tenemos pocos y uh-huh. somos los mismos. Es decir, correcto. Si uno mira cuando abres galerías, ¿no? Vas a ver siempre los mismos nombres de curadores, uh-huh. ¿no? Cosa que está bien, es gente que es experta, pero podría haber más. Claro, y ¿no? todos son básicamente Lima. Y todos son básicamente Lima. No, o sea, ¿no? volvemos a la misma idea centralista que digamos está claro. más abierto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces en algún momento esperamos tener que nuestros egresados sean curadores, uh-huh. sean historiadores, sean pensadores de la fotografía. Correcto. ¿No? Y logremos tener en algún momento a alguien como Joan Fontcuberta, por ejemplo, ¿no? Que le da vueltas a la fotografía, sí, correcto. ¿No? Desmenuza la fotografía, ataca la fotografía, pero sin embargo crea textos interesantísimos sobre la postfotografía, ¿no? Gente que piense de esa manera, ¿no? Que investigue la imagen, uh-huh. y ahí te das cuenta que la fotografía no es solamente tomar fotos, pues, ¿no? Es pensar la imagen, correcto. Crear la imagen, ¿no? Ese sábado, perdón, 28, ¿correcto? Sí. Ese sábado, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué tengo yo? Entre manos, yo no tengo nada, pero nada me han invitado, mano, pero te han invitado a un festival importante. Me han invitado importante, al ¿no? Revelados Fest, ¿no? Es algo que organiza la Asociación de Fotoperiodistas del Perú. Uh-huh. ¿No? Acá en nuestro país tenemos dos asociaciones, ¿ya? La Asociación de Reporteros Gráficos del Perú, uh-huh. ¿no? Que no ha logrado salir a flote en las últimas casi 3 décadas, uh-huh. ¿no? Bueno, es un tema coyuntural. Es un tema coyuntural, es un tema de vicios que tiene. No, es una asociación que no ha logrado desprenderse de unas taras, de unos malos hábitos, ¿no? Uh-huh. De una mochila muy pesada que arrastra años. Pero en el camino se formó una nueva asociación de fotógrafos de prensa en el Perú, uh-huh. ¿sí? Que son fotógrafos más jóvenes, que tienen todas las ganas de hacer cosas. Fotógrafos como. Por ejemplo, está José Vidal. Correcto. ¿No? No me preguntes nombres ahorita porque yo soy malo, no me acuerdo. Bueno, Jaime está por ahí. Claro, está colaborando. Mayu está colaborando, Cecilia está colaborando. Están colaborando, por Martín ejemplo. Martín no va a estar, que yo no me acuerdo. Va a estar Martín, sí, sí. Ok, ya. Yeah. Rodrigo Bede va a estar. Víctor Sea. Víctor Sea también, claro. Correcto. Este sábado hay una actividad de varias que están haciendo, uh-huh. ¿sí? Este sábado hay una actividad en la cual va a haber revisión de portafolios, por ejemplo. Sí, correcto. ¿No? Van a haber fotógrafos como Analía Oresoli, Víctor Sea, Martín Mejía, Juan Ponce, uh-huh. ¿verdad? Fotógrafos con mucha experiencia que se van a sentar a revisar el trabajo de quien quiera ir, porque eso es una revisión de portafolios. Correcto. ¿No? Cualquier fotógrafo que quiera ir, creo que están pidiendo un promedio de 20 fotos. Máximo, ¿no? Sí. Máximo, tú llevas tus fotos y con quien te logres sentar, ¿no? Porque uh-huh. son mesas que tú te sientas cara a cara con el fotógrafo, y este fotógrafo te va a recomendar y te va a decir tu trabajo está por buen camino, tu trabajo le falta eso, oh. tu trabajo podrías cambiar, o mira, ¿sabes qué? Piénsalo mejor porque este trabajo no califica como para presentarse, ¿no? Digamos, si quisieras presentar tu periódico. Pero te van a decir qué te falta, qué tienes que hacer. Correcto. ¿No? Esa es correcto. Una revisión de portafolios, ¿no? Correcto. Se va a hacer eso. Eso tiene una inscripción, hasta donde yo sé, ¿correcto? Sí, hay que inscribirse un poco porque... Un tema de orden, por un tema sí, de... Sí, claro, o sea, digamos, ¿no? vas a tener unos minutos con el profesor, con sí, serán el 10, máximo, 10, 15, sí. de asumo, sí. ¿no? Porque si no... Si no, no fluye, claro, si no, son no unos minutos, ¿no? Uh-huh. Pero son unos minutos muy valiosos. Correcto. ¿no? Va a haber también, se va a iniciar la jornada con fotógrafos que van a presentar sus proyectos, uh-huh. ¿ya? Luego va a haber una mesa sobre fotografía de policiales.
¿Qué es, ¿no?, lo que tú vas a ver? ¿Qué es lo que me toca moderar? Me invitaron a moderar, uh-huh, ¿no?, con fotógrafos jóvenes que hacen fotografía de policiales. Uh-huh. Luego viene una parte que es hablar sobre fotografía y proyectos, una parte especial. Va a estar Mayu Moana, uh-huh, ¿no? Va a estar Rodrigo Abda. ABD. ABD, más fácil. Sí. Va a estar Erika Larsen también hablando, correcto, sobre proyectos de fotografía. Erika Larsen, la fotógrafa de National Geographic, americana, una fotógrafa norteamericana. Uh-huh. ¿No? En fin, va a haber una tarde, empieza creo que 2 de la tarde, 3 de la tarde. 3 de la tarde. Hasta las 9 de la noche, más con o menos. Fiesta, con un cierre de fiesta. En la azotea. En la azotea. Sí, entren a la página de la AFFP. Llama, ¿no? Claro, pero también lo pueden encontrar en Revelados. Volumen Revelados, claro, volumen 2, creo que Revelados, sí, volumen 2, sí, correcto. Uh-huh. Ahí también, y que la gente del Ojo es en la Cabeza, del Ojos en la Cabeza también está reposteando todo, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Entonces, ahí gente, esos, que está apoyando mucho la fotografía. En esos, y en los tres fanpage pueden encontrar la información que corre este sábado 28. Ajá, ajá, ¿okay? Sí. Bueno, sí, eso es ese sábado. Este sábado, sí, sí, de verdad es una actividad que va a estar genial, así, uh-huh, es que Vayan, sobre todo porque se va a conversar mucho sobre fotografía, uh-huh, va a haber mucha gente profesional, ¿no? Sí, por bueno, estoy metido yo también. Eso puede. A ver, por ahí cuéntanos, ¿qué haces tú normalmente aparte de enseñar en fotos? ¿Qué te gusta fotear? Esa es la pregunta exacta. Esa es una buena pregunta, siempre me he planteado fotear, eso. ¿Fotear o fotografiar? Fotografiar. Por favor, no te pongas ofensivo. Mira, a mí me encanta la fotografía, me encanta el proceso de construir, de crear, de tomar una, uh-huh, foto. ¿Sí? Me encanta, por ejemplo, ver algo y luego verlo en la foto. Correcto. Me parece fascinante, siempre me ha fascinado eso. La fotografía de prensa ha estado muy presente. Hoy en día hago fotografía en estudio, es un tema de eterno aprendizaje, ¿no? Hago fotos en estudio, hago productos, hago retratos, pero es un tema que no dejas de aprender. Nunca. ¿No? Nunca. Hay que sacarse un montón de chips de fotógrafo de prensa, uh-huh, ¿no? Entonces, es algo que me gusta hacer, estoy en constante aprendizaje. Y dentro de todo eso también hay un tema que a mí me encanta, que es la fotografía de conciertos, porque yo soy fanático de la música. ¿No? ¿Música? Heavy metal. Heavy metal. Principalmente. Okay. ¿No? Y eso me ha llevado a fotografiar conciertos de heavy metal, de rock en general, pero principalmente heavy metal, que, uh-huh, es algo como que una de mis pasiones, ¿no? Como, okay, pueden ver por ahí, hay una foto de... ¿Quién está en la foto? Ese es el guitarrista de Accept, okay, ¿no? Wolf Hoffman, que también es fotógrafo. Ah, okay. Tuve la oportunidad de hablar con él un día antes del concierto, porque yo ya sabía que era fotógrafo, uh-huh, y le empecé a preguntar, y me miró y me dijo, qué genial, ¿no? Que sepas que soy fotógrafo, ¿no? Porque él un tiempo estuvo alejado de la música y se dedicó a la fotografía artística y a la fotografía comercial. Luego retomó su faceta de músico y, uh-huh, entonces él me dijo, ahorita he dejado la fotografía en stand-by, uh-huh, ¿no? Pero le pareció alucinante que hablemos de fotografía. Y a mí me pareció genial porque es un guitarrista que siempre he seguido y encontrar una afición que también es mutua, correcto, fue bastante interesante. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Esa imagen? Es igual, del mismo concierto, es el baterista. Siempre es complicado tomarle a los bateristas, a veces están medio escondidos. Bueno, foto. ¿No? ¿No? Tras la batería. No se les ve. No ves. Depende de la posición. Porque... Sí, y a veces tú estás en contrapicado, uh-huh, entonces la batería es muy grande, ves una cabecita que sobresale y unas manos con la baqueta, uh-huh, entonces se vuelve complicado. Nunca has estado, o sea, en el escenario nunca has estado básicamente abajo, ¿no? Puedes estar en el escenario en la medida que trabajes o para la productora o para la banda. Correcto. Si trabajas con la productora o con la banda, puedes subir al escenario. Hay que tener mucho cuidado cuando se sube al escenario, ¿ya? Siempre digo a los chicos cuando estudian conmigo foto y conciertos, si van a ser fotógrafos de banda, van a subir al escenario, primero vestidos de negro, no puedes llamar la atención. Uh-huh. Yo he visto gente a veces con camisa guayabera, así en verano, con guayabera subido en el escenario, ¿no? Ese es uno. Lo otro es, piensa bien qué foto vas a hacer, entras, tomas tu foto y te vas de nuevo a un costado. ¿No? No te puedes quedar deambulando. Uh-huh. Una vez estuve tomando fotos en un evento en San Isidro, en un evento abierto, un concierto gratuito. Estaba tomando fotos a una banda y habían dos fotógrafos que me imagino eran o de la municipalidad o contratados por la productora. Dos fotógrafos ya mayores. Luego descubrí que una fotógrafa era conocida. Pero el tema es que ese día
se subió al escenario y se paseó por el escenario como si fuese su casa. Como si fuese el cantante. Como si fuese el cantante. Se paró delante del guitarrista, se paró delante del cantante, así como, como cuando eres fotógrafo de prensa y está declarando el presidente y tú le ganas a todos y te metes hacia el frente. Claro. Ya tienes justificación, ¿no? Porque es un montón de fotógrafos. Pero esta fotógrafa se subió al escenario, se paró delante del cantante, le metió la cámara cuando era innecesario, faltándole el respeto a todo el público que estaba abajo, porque el público va a ver al intérprete. Correcto. No, no va a ver al fotógrafo. Y por rato se quedaban sin tomar fotos y se quedaban con la cámara así, ¿no? Como... Faltaba hacer esto, ¿no? Porque era como, están pensando qué foto hacer. Correcto. Pero están pensando en medio de los ejecutantes de la música. Correcto. No sabes cómo los odié. Después me di cuenta que era una fotógrafa conocida. Bueno, no era su rubro. No era su rubro. Y no era su rubro. Si quiere entrar a ese rubro, es un tema de respeto, ¿no? Es un tema de respeto. Igual, lo que tú comentabas del cuando estaba todo el presidente y estaban todos los fotógrafos, también un tema de respeto, ¿no? O sea, siempre hay un tema de... Claro, hay un código. A veces son 10 fotógrafos que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces estamos todos en el mismo trance, peleándonos por obtener la mejor foto. Pero siempre hay como un código, ¿no? Que de vez en cuando se rompe, siempre que hay uno nuevo y tiene un lente más angular que el otro, se rompe, ¿no? Pero bueno, es parte de los gajes del oficio. O sea, igual, si no te metes tú, se va a meter un camarógrafo, se va a meter el RPP con su micrófono. ¿Pero eso pasa más acá en Perú o en afuera pasa menos? ¿Cómo lo sientes? Mira, cuando he visto fotos de agencias de noticias, por ejemplo, en países de Europa y Estados Unidos, los camarógrafos están acostumbrados a usar boom, la caña con el micrófono. Correcto. Entonces, si los camarógrafos usan boom, ya los fotógrafos no se pueden meter. Correcto. Porque ya los camarógrafos están diciendo, oye, yo no me voy a meter. Entonces, todo el mundo guarda una distancia prudencial. Correcto. Acá no hay boom, no hay presupuesto para el boom, ¿no? Entonces, boom, dura lo que dura tu brazo, ¿no? Entonces, podría ser el palito del selfie stick, ¿no? Podría ser. Claro, pero te lo tumban, porque ahí te ponen el selfie stick y se cae la cámara, se cae. Es el selfie stick de 5 lucas. Bueno, en fin. Claro. ¿Esa foto que tenemos en pantalla de qué concierto es? Ese es un grupo que se llama Hyrax. Ok. Ese vocalista se llama Keaton. Uh-huh. Ya, espectacular, es un músico bastante espectacular. Y mira, como anécdota, esto es anécdota de fan, ¿ya? Esa foto se la tomé en un concierto. Luego la posteé y lo etiqueté. Y él es súper buena onda, me escribió y me dijo, gracias, me encanta la foto. Luego vino de nuevo a Perú, invitado para otro concierto, ¿no? Ese concierto tuve la oportunidad de poder, digamos, estar acreditado para el concierto. Como sabía que venía, imprimí dos copias, ¿no? Entonces me lo encontré en el backstage y me acerqué y le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿te acuerdas que yo te hice la foto? Hola, ¿cómo estás? Me pusimos a hablar y le dije... Un poco más y te abres 7 veces. Sí, sí, literal. Le entregué la foto, le dije, mira, te hice una copia. Le encantó el detalle, ¿no? Entonces me dijo, wow, es fabuloso, ¿no? Entonces al toque saqué la otra foto y me puedes firmar esta, de recuerdo. Bueno. Firmó la foto y luego me dijo, mira, nunca me habían dado una foto. O sea, muchos fotógrafos lo han fotografiado, pero nadie se había acercado a tener ese detalle, regalar una foto impresa. Que le haya gustado. Sobre igual. Todo impresa. Ajá. Y me dijo yo... Esa misma foto. Ajá. Cuando llegue a Estados Unidos voy a pegarla en mi estudio. Wow. Yo dije, claro, o sea, bueno, a veces de agradecimiento te pueden decir cosas, ¿no? Ajá. Dije, normal. Pero luego me mandó una foto... Me dijo, mira, ¿te acuerdas? Acá está tu foto en mi estudio, ¿no? Le había puesto un marco bien bonito y estaba ahí junto con toda su colección de discos. Mi fotito estaba por ahí. O sea, doble mérito. Me gustó como fan, ¿no? O sea, me pareció interesante el detalle. Y bueno, es más un tema de fan, ¿no? O sea, no puedo dejar de ser fan. A veces dicen, no, pierdes profesionalismo, pero ni modo, pues, ¿no? No, siempre te vinculas de otra si manera. Si estuviésemos, pues, ¿no? Claro. Va por ahí la pasión, ¿no? Lo que hablabas en antes. Es parte de la pasión. Es parte de disfrutar lo que haces. Lo que haces, ¿no? ¿No? Lo que haces. ¿Esa foto de quién es? Ese bueno, esa foto es tuya. ¿Quién es en la foto? Ese es Sebastián Palma, es el cantante de una banda peruana llamada Blizzard Hunter. A los David Lee Roth de Van Halen. Correcto. ¿No? Entonces, Ah, son 80. Es 80. Pues, 80, pues, claro.
Y entonces, en cada concierto yo sé que va a ser eso y siempre estoy pendiente. Uh-huh. Siempre estoy pendiente. Y bueno, la idea pues es que ese salto él logra abrir las piernas así rectas, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea de tomar la foto es que se capture de esa manera, recto, ¿no? Correcto. Entonces, pero ahí en esa foto, mira, había una luz bien bonita, ya, azul y todo chévere, pero en el momento que él salta apagaron todas las luces. Solamente quedó una luz blanca que estaba en el medio, ¿no? Okay. ¿Fotografías entonces, con flash? ¿Fotografías con...? Mira, por lo general... ¿O combinas? Por lo general en los conciertos está prohibido tomar con flash. Uh-huh. ¿No? Ahora, no hay pregunta tonta, pero, o sea, ¿no? O sea, hay conciertos en los cuales he tomado con flash. Uh-huh. Por lo general son conciertos que no son de bandas grandes, uh-huh, son bandas locales, en las cuales la iluminación es espantosa. Y a veces llega un momento en el cual ya simplemente el ISO no jala, estás perdiendo imagen, uh-huh, ¿no? Y ya, pues le metemos flash, ¿no? Correcto. Ahora, el problema del flash es que el flash mata la ambientación. Correcto. ¿No? Uh-huh. Entonces, hay que tener un buen uso del flash. Básicamente, combinarle el flash con la luz del ambiente, uh-huh, ¿no? Entonces, hay una técnica para hacer eso, ¿no? Bajas la velocidad, regulas bien el flash, uh-huh, y logras meter flash y meter... el flash dentro de la luz del ambiente y no logras matar la atmósfera del concierto. Bueno, antes se pidió una clase, pero debe ser más o menos lo que yo hacía cuando claro, fotografió matrimonios en la fiesta, bodas, claro, lo mismo, ¿no? La misma técnica debe ser solamente aplicada de otra manera. Exactamente, lo mismo. Y con otra mismo gente, pero básicamente lo mismo. Sí, 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 okay, exactamente. ¿Qué más tenemos por ahí? No te lo estaba explicando a ti, no estaba pensando en los que pueden estar mirando. Estaba pensando que te robaba de secreto, pero no creo. Pero... está difícil. Está complicado. Sí, que te puede enseñar algo está bien complicado. No, siempre se aprende, pues, Ricardo. Ah, pero yo aprendí de ti, pues. Vamos a pasarnos las manos mutuamente. Van a pensar mal, pues. Ahí nomás. Esa foto, señor. Guardemos la compostura. Este es Salim Vera, el cantante de... Ah, Salim. De Líbido. Sí. El gran Salim. Sí, es un tipo bastante controversial, controvertido, ¿no? Siempre tiene unos arranques ahí que siempre se termina saliendo en la prensa, pero es un buen... Pero Salim se transforma en el escenario, lo conozco. Salim. ¿No? Saludos, Salim, un abrazo. ¿Nos estará viendo? No le importará. Le gustan las fotos. ¿Sí? ¿Sí? Yo, sé, sí, yo no lo conozco, o sea, nunca he hablado con él, lo conozco en conciertos. Uh-huh. Líbido no es una banda que yo escuche, pero siempre he disfrutado sus conciertos. Uh-huh. Digamos, hay más punch en sus conciertos que en los discos, eso correcto, me parece... Uh-huh. Alguna vez escuché en disco y no me gustó, pero en conciertos siempre es tiene otra cosa. Mucho punch. La música tiene mucha fuerza, uh-huh, en conciertos. Y él es un buen showman para el tipo de música que hace, ¿no? Correcto. Y aquí me acuerdo que se bajó del escenario, corrió hacia el público, siguió cantando... ¿no? Y por supuesto el público se volvió loco, todo el mundo se quiso tomarle fotos, pero lo que me gustó fue ese pata que se le ha pegado a hacerse el selfie, no sé si ven, sí, ahí, claro, ahí está, estira la mano, estira la cámara y se está haciendo un selfie en plena acción con Salim Vera, ¿no? Entonces, correcto. Es una foto que me pareció grande. Claro, me pareció bastante divertida, ¿no? A veces enseño esa foto en mis clases porque siempre les digo a los chicos a la hora que componen hay que tener mucho cuidado qué dejan dentro, qué dejan fuera. A veces te emocionas por tomar la foto en primer plano, por ejemplo en este caso de Salim Vera, uh-huh, y te puedes volar la mano que sostiene el teléfono, ¿no? O sea, siempre hay que estar alerta de todos los detalles de la foto, ¿no? Pregunta, ¿qué tanto cropeas? Por lo general el 95% de fotos que ven ahí están tal cual tomadas de la cámara. Ojo, sí, en el visor. Ojo en el visor. Correcto. Es un, vamos a decir, defecto de fotógrafo de prensa, ¿no? Y antiguo. Antiguo. De película. De película. Que resolvías todo. No, claro, resuelves todo para chambear menos, pues. Uh-huh. ¿No? O sea, si tú, por ejemplo, ¿qué sucedía? ¿No? Cuando yo trabajaba con negativo, ¿no? En algunos periódicos había laboratorista. Correcto. ¿Verdad? Entonces tú entregas tu negativo y el laboratorista lo copia. Pero el laboratorista podría, si tú no estás porque te mandaron a otra comisión, copiar la foto entera. Correcto. ¿No? De repente tú pensaste en un crop, pero como tú no lo revelas, tú no lo cropeas. Uh-huh. El laboratorista hace la foto completa y de repente se pierde algún detalle. Bueno, había dos procesos, ¿no? El revelado de la película y la impresión. Y la impresión, claro. Claro, o sea, igual, si forzabas la película y no le decías nada al laboratorista, claro, jodía todo. Sí, literalmente. ¿No? ¿Correcto? ¿No? Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Los fotógrafos de prensa, creo yo, todos, no creo que sea un mérito mío nada más, uh-huh, los que venimos a la época del rollo, componemos... O todos los que han pasado por prensa en todo caso. Todos los que han pasado, componemos en el visor. Uh-huh. ¿Para qué? Para que cuando tengas que revelar tu foto y pasarlo a papel no tengas que chambear mucho, pues. O sea, cropear, ¿no? Ahora, claro, a veces te falta lente y obviamente tienes que cropear. Uh-huh.
¿no? Pero muchas de las fotos, casi todas las fotos que están ahí, son tal cual salidas de la cámara, ¿no? Okay. Entonces hay un tema que no me he podido quitar hasta ahora, y estoy ya un poco, el hacer publicidad ayuda, ¿no? Que es cuando yo cropeo una foto, siento que me estoy haciendo trampa yo mismo. Es que cropear es, tiene otro sentido, ¿no? O sea, si es una estás reencuadrando una foto que probablemente no te quedó bien. Claro, pero lo que pasa es que en publicidad o en editorial necesitas reencuadrar y cropear por un tema de diagramación. Por un tema de diagramación. O sea, es eso. Es eso. Sí. Okay. Sí. Porque es más, cuando haces foto publicitaria te dicen deja aires porque. Necesitamos mover. Claro. Sobre todo ahora, por ejemplo, que antes hacíamos fotos de publicidad, por ejemplo, para artes que tú ya sabías que iba a ser. Formatos, esto va correcto. A ser horizontal. Obvio. Esto va a ser portada de revista, es vertical, no correcto. Va a haber duda en eso. Uh-huh. ¿No? Pero ahora una foto publicitaria puede ir para Instagram, puede ir para post de Facebook, para encabezado de Facebook, o para post de Pinterest, que es larguísimo. Correcto. ¿No? Entonces, o va a irnos en Twitter. Correcto. Entonces una foto tiene que tener esta capacidad de poder adaptarse a diferentes formatos. ¿No? Uh-huh. Entonces, ya eso está ayudándome a, por ejemplo, decir ya esta foto sin pena la cropeo, ¿no? Pero es que hay fotógrafos y fotógrafos, o sea, por especialidades, ¿no? Claro. Y formas de ver, y formas de y formas de ver, por ¿no? supuesto. ¿No? Okay. Igual, mis fotos, por ejemplo, nunca tienen mucha manipulación post, uh-huh. que también es una cosa que viene de la época de prensa. Resuelves ¿no? todo en cámara. Claro. Okay. ¿Y qué piensas sobre el tema de la ráfaga? ¿La ráfaga te ayuda a mejorar la foto o encuentras la foto en la ráfaga? Que son dos ideas muy discutidas. Yo hago ráfaga en la medida que sé exactamente qué quiero y sé que la ráfaga me va a ayudar. Ajá. Uh-huh. No hago ráfaga pensando en que una de esas me va a salir. Okay. ¿Ya? Ahora, también hay un tema de la ráfaga en sí misma. Por ejemplo, esta foto que mostré del cantante con las piernas abiertas. Uh-huh. ¿No? Mira, si tú tienes una cámara que toma, por ejemplo, 4 fotos por segundo, uh-huh. probablemente la ráfaga no te dé la foto. Es correcto. Porque te da la antes y la después, pero no la que tú querías. ¿No? No. El venir de la época del rollo me ayuda a tener ese timing. O sea, en el momento que tú ves saltando, ¡pum!, sabes cuándo disparar. Uh-huh, uh-huh. Y por lo general te liga y tienes la foto. Correcto. Una vez se me ocurrió apoyarme en la ráfaga. ¿Y cómo te fue? Mal. Pero ojo, era una ráfaga con una cámara que daba 4 fotos por segundo. Correcto. Entonces tenía al cantante con las piernas no abiertas totalmente, ¿ya? Y luego cuando caía. No, nunca arriba. Lo tuve... Arriba. Arriba en los 180. ¿No? O sea, disparó acá y acá, ¿no? O sea, nunca acá. Okay. ¿No? Ya. Luego probé lo mismo, pero con otra acción, con una cámara que tengo que tiene 10 fotos por segundo. Ya, ahí es más probable que salga. Okay. Es más probable que salga, ¿no? Pero, por ejemplo, si tu cámara toma 10 fotos por segundo y tú tienes una tarjeta misia... No aguanta, pues. La cámara no te va a disparar 10 fotos por segundo. No aguanta, y si te dispara 10 fotos por segundo, se va a quedar así, tipo, estoy ocupado, ven más tarde, ¿no? Correcto. Y las demás fotos, hay... ¿Hay preguntas del público? Preguntas del público. Uy, debe haber un montón. Okay. Ya cállense, dice. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿A cuánto la porción de guantán? Dice ahora la primera pregunta, ¿no? ¿A cuánto la sopa guantán? Un secado, por favor, un secado. ¿No? Un secado, sí, claro. Al invitado, ¿no? ¿Come tallarín saltado frito o bañado en sopa? A lo peruano, ¿no? Peruano. Con harto juguito. Rasmir Gongora, te manda saludos. Dice gracias. Que es, saludos, profe, dice. Ah, caramba, gracias por estar por ahí. Jairo Berrocal, el mejor profesor. De repente no ha conocido a otro, ¿no? Puede ser. Gracias. Alexander te manda saludos. ¿Quién? Alexander. Gracias. Facundo Z pregunta, por ejemplo, ahí en la foto de concierto, ¿qué lente utilizas? Creo que se refiere de repente al... Hemos tenido 4 o 3 fotos con angular y tele, ¿correcto? Claro. Tampoco hay mucho que hablar, ¿no? Porque no hay muchos lentes. 28-70, 70-200 principalmente. Sin duplicador. ¿Ya? Sin duplicador, porque no tengo duplicador. Okay. Una vez me preguntaron, ¿cuántos, en una charla me dijeron, ¿cuántos lentes usa para su trabajo fotográfico? Yo le dije, yo uso 3 lentes. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no tengo más de 3 lentes. Solo tengo 3. O sea, uso lo que convenga.
¿Sí? Uso lo que convenga. Y es hacerlo. Por ejemplo, cuando usaba Nikon tenía un ojo de pez. Uh-huh. Usaba el ojo de pez. Correcto. Ahora uso Sony, todavía no tengo ojo de pez uh-huh. para Sony, entonces está pendiente de tenerlo, pero en el momento que lo tenga usaré un lente más. Sería bueno por ahí, ¿no? Un regalito, ¿no? Podría ser, ¿no? Un podría regalito, ser. No por sé, ahí, un sí. Sony ojo de pez por ahí que caiga, ¿no? Ojalá, no sé, ya pasaron esas épocas. No, nunca se sabe, ¿no? Por ahí. Aviso de servicio por público, ¿no? Se necesita. Al propietario de Zoom Store. Para empezar por ahí, ¿no? Claro. Empezamos por Zoom Store. Les prometo que todos los lives aún van. No se olviden de comprar en Zoom Store. Pero previo chifa. ¿Ah? Previo chifa. Como se hacen los negocios en la China. Primero se come y luego se habla de negocios. En mesa redonda. Sephora. Hay una chica que se llama Sephora. Sephora. Consejas para también. Fotos de concierto, lentes, accesorios, composición. Mira, en temas de lentes, ya siempre digo, o sea, cualquier lente sirve, ya. Conforme ganas experiencia, uno empieza, por ejemplo, a saber qué lentes llevar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si es un lugar pequeño, te llevas un 70-200, te queda muy largo. Correcto. Entonces te llevas, por ejemplo, un 28-70, un 24-70, uh-huh. ¿no? O sea, me estás diciendo que no tienes un angular 17. No tengo un 17. Ok, ya. Yeah. Sí. Uh-huh. Por si acaso, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tienes un 50 milímetros, con un 50 milímetros puedes hacer fotos de conciertos. Puedes, uh-huh. y hacer fotos perfectas, ¿no? El gran Raúl García, por ejemplo, que algún momento deberían invitarlo, que es el fotógrafo del mundo subte. Él es, por supuesto, no se dedica solamente a eso, pero él ha fotografiado mucho el rock subterráneo. Será. ¿No? ¿Será? En algunos momentos él ha trabajado solamente con un 50 milímetros, un 1.8, ¿no? Pero porque él sabe qué tipo de fotos necesita, uh-huh. entonces va a buscar esas fotos. Claro, pero es parte, ¿no? de su lenguaje también. Es parte de su lenguaje parte también. De su lenguaje, ¿no? O sea, pues si tienes un 35 milímetros, pues te va a servir. Uh-huh. El tema, por ejemplo, es como una vez me pasó, ¿no? Llegué, digamos, con todo mi arsenal, ¿no? A tomar fotos de Paul McCartney y me mandaron a la consola. ¿No? La consola son como 50 metros atrás, ¿no? Correcto. Entonces el 70-200 me quedó pequeñito, ¿no? Al costado mío estaba un colega de... Claro, era chiquitito, ¿no? Esa foto, por ejemplo, sí está cropeada porque ya no había otra, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, al costado mío había un colega mío del diario El Peruano que tenía un 600. Claro, yo lo miraba y, claro, te sientes impotente, ¿no? Sí, claro. Tres veces más largo. Tres veces más largo, claro. O sea, 70-200, el otro 600, tres veces más largo. Son 3X. Tres veces más cerca. Triple X, ¿no? 3X. Triple X. 200, ¿no? Entonces, el tema es que, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiese tenido Canon como él tenía, le hubiese dicho, oye, préstame un ratito el lente. Claro. ¿No? Pero no tenía la misma mano. Mira, lo que puede hacer Zoom Store es darte los adaptadores. Montura Canon para Sony o montura Nikon, claro. Entonces si aparece por ahí algo te pasa parecido, pum, sacas el adaptador, nada sí, más. ¿No? Y luego hablo con Lucho Chan, creo que tiene un 300-28 que me puede prestar. Con duplicador, ¿no? Con duplicador, se puede hacer. Sí, o pero, Martín tiene un 600 por ahí. Martín tiene un 600, claro, podemos pedir a Martín el 600, ¿no? Pero, o sea, el tema con los lentes es, mira, cualquier lente al final sirve para hacer todo tipo de fotografía. Es correcto. El tema es que conforme tú aprendes, te das cuenta cuál te sirve en determinado momento y cuál no. Correcto, y eso, ¿no? Es saber dónde te colocas. Y saber dónde te paras, qué opciones tienes, ¿no? Prever el momento, ¿no? Uh-huh. Ahora, por supuesto, si se trata de conciertos, te van a ayudar muchísimo los lentes luminosos, uh-huh. más que los lentes de kit, uh-huh. por un tema de que como falta luz hay que abrir más el diafragma. Para los que no saben, bueno, supongo que hay mucha gente, pero el lente de kit se refiere a al 18-55 típico. Estándar. Uh-huh. Que todo el mundo lo ningunea, pero la mayoría empezamos con ese lente. Yo hago fotos con ese lente. Yo también hago fotos con ese lente. O sea, de verdad. Solo, ¿no? Pues cómo usarlo. Exactamente, es cómo usarlo, es saber, por ejemplo, encontrar el punto dulce a ese lente. Correcto. Y de repente lo dejas ahí. Y claro, no es que sea la maravilla del lente. No, pero... Pero es cumplidor. Es cumplidor. El punto uno se cumple. Si te vas a dedicar, por ejemplo, hay cierto tipo de fotografía que sí uno tiene que ser responsable. Si te vas a dedicar a la alta moda, si te vas a dedicar a la publicidad, no para Instagram ni para Facebook. Sino para vallas. Sino para vallas publicitarios. Ya es irresponsable trabajar con un 18-55. Correcto. ¿No? Claro. O sea, ya simplemente porque además... O sea, mire, es un tema de... Sí, claro. Hay una nitidez que te da un lente fino... Que en principio te das cuenta tú como fotógrafo. Sí, claro. La gente no se da cuenta, tú como fotógrafo. Te digo ya, para que me entiendan un poco, ¿no? Porque no es menospreciar el 18-55, pero, por ejemplo, tú trabajas con una, vamos a suponer con Belcorp, ¿no? Con digamos, empresas que hacen catálogos. Uh-huh.
tú le pasas un... Por lo general, tú le pasas el archivo en RAW al diseñador. No diseñas tú la foto, o sea, no retocas tú la foto. En publicidad, pocas veces retocas tú la foto. Tú pasas el RAW. No, yo soy justo soy asistente a Javier Ferrán en los últimos tiempos. Claro. Entonces, sí, Javier fotografía y está con el diseñador al costado. Con claro, el diseñador es el que recibe la foto. Él se va a encargar de retocar el RAW. Correcto, y acropiar. Y los retocadores saben cuando la foto no jala. Correcto. Te dicen, oye, esto acá hay algo que no está bien. Uh-huh. Oye, pues está en RAW. No, acá hay una nitidez. No, acá le falta nitidez. O el color. O la exposición. Porque sí. Aberración cromática que es propio de un 1855. Correcto. ¿No? Entonces, esa gente ya está acostumbrada a ver fotos de una calidad espectacular. Uh-huh. ¿No? Por eso es que muchos publicitarios siguen tomando en Hasselblad. ¿No? Ahora, un sensor ahora de 60 megapíxeles por ahí que te da una imagen con esa calidad, pero la calidad del lente, hay gente que todavía distingue. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No? Ahora, en tamaño de píxeles, con un 1855 y una T6, puedes hacer una valla publicitaria en la calle. Puedes hacerlo, porque sí, la impresión es diferente. ¿No? Claro, no va a ser el punto. Claro, no vas a ver el nunca punto el punto de impresión. Pero, claro. Pero si tu cliente es un cliente, digamos, exigente, sí se va a dar cuenta. Cuando tú pases el RAW, se va a dar cuenta claro. Tipo de archivo que claro, le estás si pasando. Cambiamos, si ya cambiamos de cliente, o sea, si tenemos un tipo Velcro, ya no le compramos al tío Zoom, pues, ¿no? Sí. Claro, pues. Censura. Fue un honor conocerte, ¿eh? Yo creo que se hace la debut y despedida. Bueno, pero en los 80, sí, ¿no? Que le cortaron la señal, ¿no? Salía Gil de Blanco. Salía Gil de Blanco. ¡Pum! Cortado. Bueno, cambiando de tema. Pero bueno, me preguntaba sobre composición, ¿no? Mira, todas las reglas de composición se aplica y puedes romper todas las reglas de composición. Uh-huh. Una fotografía es buena en la medida que transmita algo, ¿ya? En conciertos te puede salir una foto, por ejemplo, movida, pero hay tanta la acción capturada en esa foto. Hay una portada de un disco de The Clash donde el bajista está reventando su guitarra. Correcto. En el piso. Ajá, ajá. ¿Sí? Es The Clash en vivo, ¿no? Cuando la fotógrafa hizo las fotos del concierto y mandó la selección, a la banda le gustó esta foto y la fotógrafa, Penny Marshall creo que era, ella no quiso que salga la foto, Penny, porque estaba movida. Uh-huh. Y la banda dijo, no, esta es la foto. Y contra la voluntad de la fotógrafa, la foto salió en portada del disco. La foto está movida. Y es un pero botón. La foto captura la esencia de esa banda en ese momento. Uh-huh. Entonces, si una foto logra transmitir algo, ¿no? De repente te quedó movida, pero transmite, es válido. Correcto. De repente no es regla de tercios. La gente tiene un no sé qué cosa con la regla de tercios. En los foros siempre es... Tu foto no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene regla de tercios. ¿Sí? Bueno, las reglas, o sea, están bien para aprender. Correcto. La teoría está hecha. Son tus líneas base para aprender. Correcto. Y luego... Hay que romper las reglas, pero con una buena base. Exacto. Correcto. Justificada rompiendo las reglas con una buena base. No porque me dio la gana. Claro. En un curso de fotografía, por ejemplo, hoy día enseño velocidad, ¿no? Mañana me traen fotos movidas. Yo le digo, esto está movido. Profe, pero ese es mi estilo. No te pases. ¿No? Correcto, por eso. O sea, tu base. Estilo después de un tiempo de que ya estás en el mercado, ya demostraste que congelas. Claro. O sea, el ejercicio era congela. ¿No? Y le dice, no, profe, pero a mí me sale así porque ese es mi estilo. ¿No? Vaya a hacer la foto de nuevo. ¿No? Bueno, como la historia esa de tu alumno con la foto de la caca. No fue mi alumno, pero fui jurado en eso. Esa historia para otro. Para otro, sí, otro sí. No, y que además que le pregunten al inviten también a Francisco Ceballos. Correcto, por ello vamos. Un gran fotógrafo, muy divertido, para que les cuente la historia de la caca. Más saludos ahí desde México. Wow. De Raciel Rosas Romero. No sé si lo conoces. ¿Ya? Rosas, creo que sí. Es Raciel Rosas. Ah, no. Rosas Romero. Un saludo para México. Pues un saludo para México. Fabricio Piñas te pregunta: ¿qué tal la experiencia adquirida en la agencia de noticias? La mejor experiencia de mi vida. En general, todos los trabajos que he tenido han sido de verdad mucha experiencia, ¿no? No hay ningún trabajo que haya tenido que no me haya dado la experiencia para seguir progresando. Pero lo interesante de la agencia de noticias es que tuve la oportunidad de trabajar con fotógrafos extranjeros. Uh-huh. Tuve la oportunidad de mirar cómo trabajaban y solamente mirando cómo trabajaban aprendías un montón.
en la toma de la residencia aprendimos. En la toma de la residencia, o sea, yo aprendí un dormimos ahí 3 meses en la calle, pero aprendimos dormimos, un sí. Dormimos juntos en la misma esquina. Juntos en la misma esquina. Y una noche tú estuviste calato. Sí, debo confesar. Pero esa es otra historia. Esa es otra entrevista. Pero es otra entrevista. La próxima, ya se dio. Ya se dio, ya se habló de eso. Ya se habló. Ya va a aparecer. Dijo rayado. Por supuesto, estamos hablando de fotografía, ¿no? Acuérdense que la maldad siempre está en la mente del que lo piensa, ¿no? Correcto, no del que lo dice. Pero, ¿qué pasó con las agencias de noticias, por ejemplo? Eran fotógrafos, los fotógrafos con los que yo tuve la oportunidad de trabajar, todos eran fotógrafos que habían estado en conflicto. Con la toma de la residencia, yo nunca había estado en un conflicto. O sea, bueno, había cubierto terrorismo en los primeros años 90, ¿no? Que era lo que nos tocó a todos los fotógrafos de prensa. Pero estos fotógrafos, vinieron fotógrafos de haber estado en conflictos en Nicaragua, en El Salvador, de haber fotografiado a las maras, salvatruchas, de fotógrafo que venía de Chiapas, de los zapatistas. O sea, era gente, había un fotógrafo que ya había ganado un WordPress, ¿no? Y hay un fotógrafo que conocí ahí que después que se fue de la residencia, a los 2 años ganó un Pulitzer. O sea, ese nivel de fotógrafos, ver cómo trabajaban era increíble. Ver cómo editaban las fotos, también. Qué fotos enviaban. Correcto. ¿No? Fue una experiencia increíble. Y miren, por ejemplo, yo cubrí la residencia. A veces me pregunta, profe, a ver sus fotos. Y yo sé que cuando ven mi foto dicen, pero profe, ¿eso nomás tiene? Sí, o sea, es verdad, ¿no? Y yo lo entiendo perfecto porque el día más bravo de la cobertura, miren, son 126 días de cobertura periodística, ¿ya? Pero todo eso se reduce a cuando se metieron los terrucos y cuando entró el ejército a sacarlos. Correcto. O sea, son dos momentos. De 126 días, el resumen son dos momentos. Que todos esperábamos ese momento. Y todo el mundo esperaba ese momento. Que tontamente, ¿no? Tú y yo esperábamos que ocurriese en la noche. Nosotros soñábamos con que fuese de noche. Sí. Y fue a las 3 de la tarde. Con Lucho trabajábamos de 8 de la noche a 8 de la mañana. Prácticamente estuvimos, yo recuerdo, estuve 120 días. Tú estuviste más o menos la misma cantidad. Sí, claro. Pero de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y nosotros decíamos... Vamos a tener la foto. Yo me amanezco. ¿No? Yo me amanezco porque de hecho van a entrar de madrugada. ¿A quién se le va a ocurrir que van a entrar de día? ¿No? Tiene que ser factor sorpresa. Uh-huh. Pero después de 126 días entraron a las 3 de la tarde y yo no estaba. Yo salí volando de la oficina. Estaba en la oficina, salí volando, llegué, pero ya las explosiones. No, ninguno de los estuvo, ¿no? Entonces no tengo esas fotos alucinantes, no las tengo. Pero tengo las fotos que en las agencias se valoran mucho, que son los features. Que es, ¿qué está pasando hoy día? ¿Qué está pasando hoy día? ¿No? Todos los días yo era el encargado de mandar la primera foto. O sea, antes de las 8 de la mañana la agencia mandaba una foto. O sea, tú revelabas temprano. Y no, yo mandaba, ya había un sistema, pues yo tenía que mandar. Okay, o sea, venía un motociclista, llevaba mis rollos. Ah, ustedes mandaban las cosas hasta la oficina en San Isidro. Claro. O sea, nunca alquilaron un espacio cerca a la. No, no teníamos plata como ustedes. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero no, hicieron mejores cosas de repente. Va a matar Soraya, sí, hijo, eso, y Claudia. No, fíjate, mira, por ejemplo, a nivel de agencias es bien interesante. Reuters al final, a nivel Perú, se llevó el premio porque tenía la foto de Tudela saliendo, que lo tomó Silvio Izquierdo. Correcto. ¿Ya? Sí, o sea, digamos, a nivel Perú, uh-huh. Obviamente Reuters tuvo la foto más viralizada uh-huh. para la época, ¿no? Sí, correcto. A nivel mundial, yo estoy seguro que se dieron así y en algunos países probablemente ganó AP. Por prestigio. Okay. Por prestigio. AP tenía unas fotos espectaculares de la toma. Espectaculares. O sea, si tú estás, por ejemplo, en la India y ves una foto de la residencia, probablemente escogiste la de AP. Uh-huh. Porque no tienes manera de saber que el personaje principal para los peruanos era el canciller Tudela. Eso es correcto. ¿No? Sí. Correcto. Ahora, por supuesto, luego Silvia ganó el premio Reuters, uh-huh. El premio WordPress, perdón, uh-huh. ¿no? Que obviamente hizo que la foto pues sea... conocida en todo el mundo. Silvio Izquierdo. Estamos hablando de Silvio Izquierdo, ¿no? Que no es en Perú, ya está en Brasil, ¿correcto? Claro, ¿no? Claro. ¿Está en Brasil? Está en Brasil. Con Pilar Olivares. Con Pilar Olivares, ¿no? Un saludo por si por ahí no tenían nada que hacer y nos vieron. Hay ¿no? 4 horas diferentes, no 3 claro. horas diferentes. Acá hubieran publicitado que estaba Luis Chan como moderador, entonces ahí entraba... Entraba más gente. Entraba más gente. Claro, pero solo tenemos 73. Claro, hubiésemos tenido novio, divorciados, o sea, toda la gente... ¿En qué anda Lucho? Calatos. ¡Calatos! O sea, gente que aprecia el desnudo masculino. Mira, pero es más, no, Ricardo, saludos, Ricardo Reyes, un saludo. Uh-huh. Mira, nuestro amigo Morphy está viendo el... Un saludo a Morphy. Ya le caemos por la parrilla. Bueno, no sé, la vez pasada... Bueno, eso es tema aparte. Y fue la semana pasada, ¿no?
No sé, nunca me llegó la invitación. Bueno, ahí conversamos con el chifre. Sí. Deberíamos hacer un programa de chifre, ¿no? Alejo Jesús te manda saludos desde Ica. Ica, wow. Sí, pa' queso. José Antonio Herrera. José Antonio Herrera. Nos manda un saludo. Gran fotógrafo, profesor también. Yo llevo un curso con él. Uh-huh. Si quieren estudiar fotografía publicitaria, de gastronómica. ¿Ya lo invitaron? ¿Tienen que invitarlo también? Sí, pasó por lo... Está complicado por un tema de tiempos. Ya. Iba a ser antes que tú, pero... Mejor dicho, iba a ser hoy día. Normalmente yo soy... Tú sabes, pero que no pudo, canceló antes que... Normalmente yo soy... Normalmente yo soy el arma secreta de... El arma secreta de todos. Así como... Oye, nos falló fulano, llamen al chino. Sí. Tú sabes que los alumnos a veces vienen y dicen, profe, ¿le puedo hacer una entrevista? Sí, y son bien honestos. Pues, dicen, sí, profe, disculpe que lo llame recién, lo que pasa es que se me cayó el invitado. Sí, a ver, hijo, qué cosa pasa. Bueno, así estamos siendo la tradición, pues. Normal, uno se acostumbra a todo. Alejandro Salas dice que es alumna tuya, que lo que quiere es lo máximo. Dice, ¿cómo competir con los presos que ofrecen 80.000 cosas y a 100 soles? Sí, sí, sí. A propósito del video de cuánto cobrar, cómo cobrar, cómo competir. Mira, la única, tú lo has mencionado en tus workshops, la única manera de competir es siendo diferentes. Si todo el mundo hace lo mismo, la gente paga precio. Está sucediendo en todos lados. Correcto, es, ¿no? Portafolio. Es portafolio. Y es, yo imagino, en el caso tuyo, por ejemplo, tú tienes un estilo. Si alguien logra copiarte el estilo foto por foto... ¿No? Sería mi clon. Sería tu clon. Correcto. ¿No? Pero de pronto te cobra pues el 10% de lo que tú cobras y de pronto consigue clientes. Porque el cliente va a decir, ah, pero si fulano hace lo mismo que el otro y es más barato, y lo que es lo que está pasando, por ejemplo, con la fotografía newborn, con la fotografía de bebés, uh-huh. ¿No? La gente entra, le aprende el retoque, por ejemplo, a estas fotógrafas espectaculares, ¿no? Que tienen un color hermoso y un estilo hermoso. Le aprenden el retoque y al toque salen a competir y cobran... Pucha, no sé, si la fotógrafa de Newport cobra $800, no sale el que cobra 80 soles. ¿No? Pero es copia. Sesión. Es copia, por supuesto. Entonces, claro, ¿qué sucede? Técnicamente que... está bien lograda. No sé, claro, pero es copia. Pero es copia, usando el estilo propio, que no es autoral. Claro. Entonces llega un momento y, mire, por ejemplo, antes había un estudio acá que se llamaba Photos R Us. No sé si se acuerdan, ¿no? Correcto. Era un estudio que logró crecer un montón. Tenía 4 sedes. Benavides, Prenda Vivanda. Estaba también en el Conquistadores, estaba en Los Chifa. Olivos, el Costal Chifa. De Chifase. Claro. Te daban, entonces, por sesión de fotos te invitaban tu chaufa. Claro. Y por tu chaufa te regalaban la sesión de fotos. Esa era una convergencia, ¿no? Pero qué... ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando? Es que lo que pasa es falta comida, pues. ¿Cómo competir? Mira... Uh-huh. El tema que ese estudio, ¿qué pasaba, no? Tú llevabas a tu hijo y te hacían una foto linda de tu hijito, ¿no? Con la luna, con la palabra amor, ya, chévere. De pronto visitabas al amigo de tu hijito, ¿no? Un cumpleaños. Llegabas y veías la misma foto pegada en la pared. Correcto. Entonces llegó un momento en el cual ya nadie iba porque nadie quiere tener la misma foto. Tú no quieres que todo el mundo tenga la misma foto. Que tu hijo. Que tu hijo. ¿No? Con la foto mismo familiar. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa quebró, o sea, quebró, cerró. ¿Por qué? Porque hacía lo mismo. En todo caso, cerró. No quebró, cerró. Bueno, cerró, ¿no? Y es un poco más de la historia de... Ya. Bueno, pero el tema es que cerró. Uh-huh. ¿Por qué cerró? Porque la gente empezó a copiarla y te cobraba muchísimo menos, uh-huh. ¿No? Entonces, ya no hay manera de sostenerlo, ¿no? Para que un negocio camine, tú tienes que innovar. Si alguien te copia, tú ya tienes que estar un paso adelante. Fíjate que alguna vez, cuando yo recién empezaba a enseñar fotografía, alguien me dijo, oye, pero pucha madre, vas a ser profesor, pero vas a crear competencia. Te estoy hablando hace más de 15 años, cuando empecé a hacer enseñar. Uh-huh. No todo el mundo enseñaba en esa época, ¿no? Yo empecé a enseñar y la gente me decía, oye, pero yo no podría enseñar porque vas a enseñar y esa gente te va a hacer la competencia luego, ¿no? Cosa que es verdad, ¿no? Tú formas, tú enseñas y de hecho, quienes tú le estás enseñando van a ser tu competencia. Correcto. O sea, no hay forma de negarlo, ¿no? Pero yo una vez leí de otro profesor, no acá en Perú, otro, que decía que lo bonito de enseñar es que una vez que los alumnos aprenden de ti, que obviamente vas a ser un referente, quieras o no, uh-huh. Y van a empezar a hacer cosas como tú, tú obligatoriamente ya tienes que estar un paso adelante. Correcto. ¿No? Entonces, para sobrevivir en este negocio, tú tienes que generar un estilo propio, ser reconocido, que hagas algo diferente a los otros. Uh-huh. Cuando te copien, primero, si te copian es porque eres bueno. Buen punto, correcto. ¿No? Si te copian es porque eres bueno, uh-huh. ¿No? Porque de pronto han visto que la estás haciendo, uh-huh. Entonces necesitan copiarte porque para poder tener un poco de tus clientes, porque correcto. Básicamente salen a quitarte los clientes, uh-huh. ¿Verdad? Pero en ese momento tú ya tienes que estar
viendo qué haces de diferente. Uh-huh. Y entonces siempre tienes que estar un paso adelante de la competencia. Uh-huh. Esa es la única manera de progresar. Y trabajar un montón, ¿no? O sea, como chino. Trabajar como chino. Sí, y Murphy no dice los chinos y se re. Claro, pues Murphy, dos chinos, pues. No hay problema. Manda el chifa, Murphy. Manda la pizza, por favor. Manda el Rappi. Tenemos saludos desde Moqueva, de Ruggeri Ramos. Gracias por estar. Ok, wow. Qué bonito, ¿no? Cuando yo hablé de fotografía, ni en mi casa me escuchaban. En cambio, ahora con la tecnología. Mira, Mauricio Piña dice, la culpa la tiene Martín Mejía, que no compartió el evento. Le dije que estaba en vivo. ¿Qué habla? Martín Mejía, grande Martín Mejía. No, Mauricio Piña le estaba haciendo mención a Martín. Ajá, ajá. Martín Mejía es el fotógrafo staff de Associated Press. Iván Gabancho, ¿conoces a Iván Gabancho? Sí. Nos manda saludos desde Cusco. Saludos a Cusco. Qué bonito Cusco, me encantaría ir a... Rolando, respondiendo a lo que preguntas, si somos fotógrafos peruanos o fotógrafos chinos, somos peruanos chinos. Tusanes. Somos tusanes. Tusanes. Somos tusanes. Somos peruanos ensamblados, ¿cómo es? Chinos ensamblados en Perú. Chinos ensamblados. Rebeca Mormontoy, te manda saludos. Gracias, gracias. Giancarlo Pizarro, mando un fuerte saludo y un abrazo. Toda esa gente contratada por la portátil. Sí, me importa. Sí, ya bajamos de 78 a 65, pues. Algo hay que hacer, sácate trabajo. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer como para levantar el rating, ¿no? ¿De quién hablamos? Cuente más chismes. Tú sabías que... Hugo Hernández, que espero haberlo pronunciado bien, nos manda saludos desde Nueva York. Wow. Saludos, Hugo Hernández, espero haber dicho bien tu nombre. Esas son gracias dobles, ¿no? ¿Qué hacen en Nueva York mirándonos? Gracias, de sí, verdad. Tiene una hora más, ¿no? Una hora más. Sí, una hora más. Sí, debe ser amigo de Aldo, pues. Gracias por pasar la voz. Aldo Guamán, ¿no? Sí. ¿No? Que hizo bastante la fotografía en el Perú, ¿no? Y ayuda igual a incentivar los workshops, las convenciones, etc. Pero lógico, claro. ¿No? Hugo Flores manda saludos. Fotógrafo de prensa. Ok. Bueno, entonces... Se desvirtuó todo esto. Sí, nos vio por otro lado, pero salió bien, creo. Teníamos más fotos de. Pues para eso me invitan, ¿no? Es una charla, pues, señor. No, pero no, por no, supuesto, no. Pero falta el Tejasmín, pues, si quiero. ¿Tejasmín? Claro, el Lourdes para. Acá en lugar de esta. El de esta parabólica tenía que haber un gong. esa foto, a ver, señor. Ese es Gianmarco. Gianmarco. Gianmarco, tuve la oportunidad de ser fotógrafo contratado para el concierto por los 20 años de Gianmarco. Uh-huh. Un concierto espectacular, 4 horas de concierto de muy buen nivel. Okay. Gianmarco es un artista genial. En redes hay mucha gente que lo ama, mucha gente que lo odia. Pero lo que creo que nadie puede negar es que sus conciertos son de muy buen nivel. Son muy entretenidos, él es un buen showman. Y tuve la oportunidad de fotografiarlo. Y bueno, ahí pueden ver, son 50.000 personas en el Estadio San Marcos, ¿no? Ok. Yo creo que por ahí vi una foto de Cristina Aguilera, ¿me equivoqué? De Britney Spears. No, perdón, Britney, lo confundí. Sí, ya le pusieron delete. Britney Spears, tuve la oportunidad también de fotografiar. Mira, yo soy fanático del heavy metal principalmente. Pero Britney es otro lado. Pero soy fotógrafo y de verdad, cuando sale la oportunidad de fotografiar cualquier artista, de verdad bienvenido, porque para mí es bastante genial poder estar frente a un espectáculo, poder fotografiarlo. Es parte de nuestra historia, ¿no? Las bandas que han venido a Perú. Britney Spears fue una de ellas. Britney Spears ya no vino en su época de apogeo. Dio un show... La coreografía fue interesante, la puesta en escena fue interesante, ¿no? Al final nos quedamos sospechando si hizo playback o no. Bueno, ¿no? Pero bueno, era Britney Spears y la gente lo disfrutó un montón, ¿no? Y esa foto es interesante porque parece que la imagen se estuviera por comer. Sí, correcto. No, fue un buen momento. Ese es Chris Cornell, uh-huh. el cantante de Soundgarden. Tuve la oportunidad de fotografiar la primera vez que vino a Lima. Y bueno, en ese momento no te imaginas pues que luego va a morir, ¿no? Uh-huh. Así que esa foto termina siendo pues parte de un archivo, digamos, histórico, ¿no? Uh-huh. O sea, tener la oportunidad de fotografiar a un artista tan grande que al final haya tenido que morir tan joven, ¿no? Entonces, lo bonito de la fotografía es eso, ¿no? Poder preservar momentos.
en el tiempo, ¿no? Y la fotografía de conciertos es un rubro que a mí me da muchas satisfacciones, ¿no? Inclusive tengo un taller en Fuera de Foco, ¿no? Que se abre eventualmente, ¿no? Y que tiene un nivel de aceptación interesante. Okay. No siempre conozco muchos chicos que están metidos en la música, que quieren aprender la técnica, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, es un rubro que todavía no paga, o sea, no es que vas a poder vivir de eso. Es lo que te iba a preguntar, eso lo haces más por pasión y por hobby, pasión, ¿no? Eventualmente me permite ganar dinero, ¿no? Pero no siempre. Correcto. ¿No? Es un tema también que viene de la mano con la profesionalización de la música en nuestro país. ¿No? Es decir, hay ciertos rubros en los cuales los músicos no ganan por tocar y por lo tanto menos van a tener plata para pagarle a un fotógrafo, ¿no? Entonces es un tema de apoyar la escena musical, ¿no? Eventualmente cuando un concierto es bien hecho como el de Gianmarco, sí hay un presupuesto de por medio. Cuando una productora te contrata para fotografiar a su artista, hay un presupuesto de por medio. Pero hay muchos conciertos que yo he cubierto básicamente porque me gusta, porque es una oportunidad para poder fotografiar parte de nuestra historia musical. Y aquí sí yo debo agradecer un montón a los productores que me dan esa oportunidad, ¿no? Danger Steel Productions, PMC Shows, Sonidos Latentes, ¿no? Son algunos, se me van, Rock and Salute, ¿no? Son un montón, Saria Music, que me acreditó para un concierto hace poco, son muchos las productoras, ¿no? Que creo que de alguna manera valoran el trabajo que yo hago y me permiten poder fotografiar sus shows. Claro, hemos visto pocas fotos, pero yo lo que he visto por fuera es... Hay muy buen material. La última década, por ejemplo, ¿no? Desde el 2008, 2009, que las bandas han venido, digamos, por montones. Correcto. He tenido la oportunidad de fotografiar, digamos, unos entre 15 y 20 conciertos por año en promedio, ¿no? Bastante. Entonces, de artistas locales y artistas internacionales. Lo cual, como digo, yo es un agradecimiento que yo le tengo a las productoras, ¿no? Ok. Tenemos saludos de John R., no sé quién es, pero gracias, John. John R., suena así como... Luis González de Rego. Ah, gran. Él es músico y ahora es fotógrafo. Genial. Giancarlo Rivas Salas, nos saluda desde Arequipa. Un saludo al extranjero. Cisco Mer. Cisco, Paco Medina. Paco Medina. Francisco Medina. Francisco, sí, Medina. Francisco Medina. ¿No? Debo mencionar que muchos alumnos me preguntan por él, ¿no? Y es algo que él ha logrado en digamos poco tiempo. Es un fotógrafo joven, ¿no? Que ahora fotografía muchas bandas, ¿no? Y su nombre circula en muchos aficionados a la música, ¿no? Y yo me alegro por él, ¿no? Así es que siéntete contento, de verdad me preguntan por ti, ¿no? Probablemente más gente me pregunta por ti que por ti, que gente que a él le pregunte por mí. O sea, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás, Cisco? De frente, claro, o sea, sí, ¿cómo estás tú? Sí, sí, sí. Bueno, suele suceder. Carlos Chire, te mando un abrazo. Carlos Chire, sí. Genial, gracias. Y gracias. Creo que tenemos todas las menciones de todos los saludos. Para cerrar, tenemos 1:40. Conversando. ¿Es 1:40? 1:40. ¿Qué crees? 1:40. ¿Qué crees? ¿Que no tengo nada que hacer? ¿Qué nos recomiendas? Muy aparte de ir este sábado a escuchar a la gente en Revelado Volumen 2, ¿qué nos recomiendas a futuro? ¿Qué recomiendas a las nuevas generaciones en fotografía? A las nuevas generaciones, que estudien. Yo recomiendo siempre que estudien, ¿sí? Ahora existe un abanico de posibilidades para estudiar, ¿no? Depende mucho, el estudiar depende mucho de sus expectativas. ¿Qué expectativas tiene? No todo el mundo tiene las mismas expectativas, ¿no? Hay gente que de pronto solamente quiere fotografiar bebés porque le encontró, digamos, que puede haber un buen mercado, ¿no? Y de repente pues solamente quiere eso. Hay gente que quiere la fotografía como hobby, ¿no? Y hay gente que quiere la fotografía como profesión. Si alguien quiere la fotografía como profesión, hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que leer, hay que ver fotógrafos, ¿no? Hay que investigar fotógrafos. Hay unos textos de filosofía. O sea, de tanto peruanos como peruanos, extranjeros. La historia nos hace, ¿no? Hay que conocer. A veces me he encontrado con fotógrafos que creen de que están haciendo algo súper novedoso, ¿no? Y de pronto tú les enseñas un fotógrafo de hace 50 años, ya es como, ya lo hicieron hace 50 años, claro, ¿no? No es que sea novedoso. Eso debe pasar mucho. Pero sí debes tú matizarlo con tu propio estilo, ¿no? Es decir, hablamos de estilo, pues, ¿no? Claro, porque es difícil decir voy a inventar la pólvora,
¿no? Imagínense que ni la fotografía. Los chinos inventaron la pólvora y no hay más. Los chinos inventaron también los tallarines, ¿no? Tengo un amigo italiano que el té, por supuesto. El papel con el que escribe, claro. ¿No? La brújula con la que viaja, ¿no? Hasta el fotómetro le inventaron los chinos. Pero el tema, tú sabes que la primera mención de la cámara oscura, que es el antecedente de la fotografía, uh-huh. La mención más antigua, por lo general citan Aristóteles. Correcto. Pero la mención más antigua es de Mo Tzu, un poeta chino. Claro, eso no sabía. 10 siglos antes de Cristo, Mo Tzu descubrió la cámara oscura. Así como la descubrió Aristóteles, pero Aristóteles son 3 siglos nomás. Pues, ¿no? Uh-huh. Mo Tzu lo descubrió antes, ¿no? Pero como era chino, lo ningunearon, ¿no? Y Aristóteles, que era más ficho, pues lo... Pero no, o sea, en serio, ¿no? O sea, hasta eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Yo que recomiendo estudiar, leer, uh-huh. No hay nada nuevo... a lo que iba, ¿no? La fotografía, por ejemplo, no la descubrió uno. La fotografía la descubrieron como 5 personas al mismo tiempo. Correcto. ¿No? 5 personas al mismo tiempo, uh-huh. ¿Te das cuenta? O sea, ni ellos se pusieron de acuerdo, uh-huh. ¿No? Entonces, hoy en día, pensar que vas a descubrir algo... Es, no que no lo puedas hacer, en algún momento puedes hacerlo, pero ya muchas cosas están hechas. No importa que hayan sido hechas, lo importante es cómo lo haces tú, cómo miras tú, cómo te expresas tú. Uh-huh. Para poder expresarte tienes que tener algo que expresar. Y para tener algo que expresar tienes que nutrirte. Y ahí vienen estas frases que aparecen ya como memes, ¿no? Como Juan Ansel Adams, ¿no? Uno fotografía con todo lo que ha vivido, lo que ha leído. Uh-huh. Y le podríamos parafrasear y decir, con lo que has comido, con lo que, a quienes has amado, con lo que has bebido, con todo fotografías tú. Claro, correcto. ¿No? Entonces, eso es lo mismo, ¿no? El mismo Ansel Adams dijo que el componente más importante de la fotografía está a 15 centímetros detrás de la cámara. O sea, somos nosotros. El ojo es en la cabeza. ¿No? El ojo. Lógico, el ojo está en la cabeza, como esta página que apoya mucho... ¿A quién es el...? Ni idea quién será. Siempre veo que postean. Me parece genial que apoyen la fotografía. Sí, ¿no? Buen grupo de gente. Deben ser varios, como 10, 15. Yo calculo, porque para darse el trabajo... Sí, o no hace nada ese pata. O no hace nada. Pero al menos no es un hater, ni es un troll, claro. Sino que está haciendo algo productivo. Sí, sí, sí. ¿No? Pero el tema es ese, es estudiar, es nutrirse, es aprender. Uh-huh. Aprender fotografía no es aprender a usar una cámara. ¿Ya? Esa es la parte que digamos que es tu herramienta, ¿no? Aprender a fotografiar es... aprender a entender, ¿no? Que la imagen tiene una presencia, que comunica algo, ¿no? Y que obviamente para tener esta imagen necesitas una herramienta, que es la cámara, ¿no? Correcto. En un curso, hay gente que dice, hola, quiero aprender fotografía, ¿no? Entra a YouTube, mírate un tutorial y lee el manual de tu cámara. Uh-huh. Pero eso no es fotografía. Eso no es fotografía. Eso es aprender una técnica para hacer algo, ¿no? Ya, pero ese hacer algo, solamente vas a aprender a hacer eso, nada más. No vas a aprender a hacer nada más. Aprender fotografía es aprender a comunicarte a través de imágenes, ¿no? Y para eso tienes que leer, ver libros, ver biografías, ¿no? Y por supuesto, si todavía, o sea, si eres joven y tienes una expectativa más alta, pues yo no puedo dejar de recomendar pues estudiar la carrera de fotografía en la UPC. Te pagan para, ¿no? Eso tú, ¿ah? Creo, ¿no? Te pagan. No me pagan para eso, pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño. Bueno, porque... si eres el creador, pues, o sea, aparte, se podría decir, ¿no? Con tú y Renzo sentaron las bases. Sí, sí. ¿No? Entonces, parte, o sea, tuvo mucha razón tu padre, como empezó esta conversación, en que ibas a terminar siendo un buen profesor y entonces has sentado una buena base de enseñanza a la larga en la educación del país. Sí, ah, no, sonó así político, sí. ¿No? Pero hay algo que tú debes saber es que los chinos, los hijos de chinos, no nos podemos escapar de haber tenido padres que nos enseñaron a través de la filosofía. Uh-huh. No te escapas de eso. No te escapas de eso. No importa si tu papá fue letrado o iletrado. Mi papá vino sin haber estudiado, uh-huh. ¿No? Pero las enseñanzas de mi padre fueron... de vida, filosofía de vida. Correcto. ¿No? Y eso es un poco lo que uno aplica, uh-huh. ¿No? Entonces no nos podemos escapar los chinos de poder hacer siempre estas remembranzas. Los papás chinos son como pareciera que vieran el futuro. Más o menos. ¿No? Más o menos. Pareciera, claro, que vieran el futuro, sí, porque menos, claro. Te dicen algo, ¿no? Uh-huh. Mi papá me decía, por ejemplo, cocinaba algo y decía, come, porque cuando me muera no vas a volver a probar nunca más este plato de comida. Dicho y hecho. Cosas que mi papá cocinaba no las he encontrado en ningún chifa. En ninguno, ¿no?
Tu papá también te había enseñado. Mi abuelo. Te dicen unas cosas que si tú no las apuntas, ¿no? Sí, claro. Luego cuando pasan muchos años y ya eres adulto, te das cuenta de todo lo que te dijeron, ¿no? O sea, yo tengo ahí un bagaje de advertencias que me hizo mi papá futuro, que en su tiempo no le di caso y ahora pues se está cumpliendo. Que directo o indirectamente se lo sigues transmitiendo a tus dos hijos, ¿correcto? Al menos, sí, trato. No, hay una trascendencia igual ahí, sí. Oriental. Y bueno, no sé, yo creo que donde esté mi papá estaría feliz de ver que su hijo está en la universidad y algo provechoso hizo con su vida, ¿no? Mi papá me decía, tanto he trabajado yo y tú me has nacido cansado. Estaría contento de saber que a veces trabajo de 6 de la mañana a 1 de la madrugada de corrido. Estaría contento. Sí, yo pienso que sí. Bueno, nada, Ricardo, nos tenemos que ir. Gracias a todos, gracias por tu tiempo. Gracias por el tuyo, gracias por estar acá en Umbrella Studio. Sí, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Y por la clase. Y nada, ya saben, el sábado está revelado PhotoFest versión volumen 2. Creo que es volumen 2. Sí, yo no soy el organizador, ojo. No, yo tampoco. Pero conviene, o sea, apoyar. Ahí está, Revelado apoyar. Fest, conversatorio, visionado y fotografía. Revelado ahí. Fest número 2, volumen 2. Sí, vaya, porque es un gran esfuerzo por difundir lo que es fotografía. Correcto, ¿no? Y básicamente fotografía fotoperiodística, sí, ¿no? Mira, y para terminar una cosita, ya, es una cosa que creo que es bueno hacer notar. Siempre en el camino he escuchado mucha gente quejándose de que la fotografía es muy cara, que es muy caro estudiar, ¿no? A veces uno le dice, pero anda, estudia, anda, escucha a los maestros. No, sus workshops son muy caros, ¿no? Yo no puedo pagar el workshop de Luis Chan porque es un capo y cuesta muy caro. Pero a veces Luis Chan da conversatorios gratuitos. Sí, correcto. ¿No? ¿Y dónde están? Bueno, ¿no? He pasado por un PC dando charlas, sí, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces el tema es, miren, este es un esfuerzo, el de Revelado Fest, como lo es, por ejemplo, estos lives, ¿no? Que es para que la gente se nutra, como es, por ejemplo, cuando Sumestore ha hecho charlas en polvos azules para, correcto, que la gente vaya. Uh-huh. Son cosas gratuitas, son esfuerzos, uh-huh, que se hacen por amor al arte, básicamente, ¿no? Y entonces uno espera que la gente vaya, ¿no? Y a veces cuando tú ves mucha gente quejándose de que no tienen plata para aprender, Revelado Fest va a estar lleno de fotógrafos profesionales que tú puedes ir y preguntarle alguna duda. La entrada creo que cuesta máximo 10 soles. 10 soles y si eres estudiante 5 soles. Correcto. Pero para ver un montón de fotógrafos que te van a ver tu portafolio y te van a decir, oye, vas por buen camino, oye, ajusta esto. Mm-hmm. Nadie, correcto, te va a tirar un palazo en la cabeza de decir, eres una bestia, ¿no? Te van a ayudar, ¿te das cuenta? Entonces, hay que aprovechar, hay que ir, ¿no? Porque a veces encuentras maestros que hablan de manera gratuita, no sabes lo que se aprende, ¿no? Okay. Y cuando a veces ves esfuerzos y que la gente no lo valore, es como te quedas pensando, oye, esta gente estará esperando pues que vaya Luis Chan o Morfi Jiménez a hablar a su casa, a su sala, ¿no? O sea, porque si te quejabas en un principio, no puedo pagarlo, ¿no? Ahora, ¿qué te quejas? Oye, queda lejos de mi casa, el Metropolitano es ahora pasa lleno, ¿no? Hay un live con el maestro, no yo, pero otro, ¿no? Pero hay un live con fulano el maestro, pucha, no tengo megas. Ya, pues. No. O sea, tómate un café en el Starbucks y roba internet y mira tu ya live. Estamos, ¿no? Ya estamos. O sea, ¿no? Ahora la bandeja, el abanico de posibilidades de aprendizaje es muy grande. En mi época, en tu época, la tu época es más antigua. No, más antigua. Solamente estaba Kodak. Claro, correcto. A veces Toulouse recién nacía. Sí, pero ¿verdad? Claro, pero fin de los 80, ¿no? Sí, claro. La Alianza Francesa, había un curso que a veces lo abría un francés, que, correcto, estaba por ahí. Uh-huh. Y estaba Carlos Montenegro con el CEIF en Barranco, que a veces abría y a veces no abría curso. Y el AF también estaba, pues. Claro, ¿no? Taxifoto también estaba. No, eso vino después. Eso vino mucho después. Sí, eso vino mucho después. Bueno, pero si seguimos hablando, vamos a terminar a las 4 horas. Sí, no, ya. Sí. Bueno, gracias. Es el de caldo de gallina que he visto por ahí. Sí, ahí está, el chifa. Gracias por acompañarnos. Por todo. Y creo que la otra semana viene Jaime Rosuri. Así. Sí, bueno. Maestro. Señores, los esperamos. Bueno, acá la gente de Revelado, César y Freddy van a estar. Si es que no pasa nada, supongo que estaré yo. Y por ahí que no viene nadie, termino yo también. con Chuncho. Acá viene, ya con Chuncho va a tener más rating. Yo pienso que sí. Yo pienso. Si tú entrevistas a Chuncho, vas a ver que 500 personas. Mínimo. Y te va a llegar comida a la puerta de... Sí, claro. Ese todo. Perro está flaco. 30, 30, ese perro está flaco, mándale comida. Entonces, bueno, no está flaco, es un perro que hace ejercicio, por supuesto. No. Gracias por la invitación.